sido un seguidor de tu espacio así como de otros espacios de amigos católicos puedo mencionar a hugo delgado quien también pues me extendió una invitación a su canal y tuvimos una conversación muy satisfactoria de mucha bendición eh, me ayudó a profundizar más en, en en esas enseñanzas que establece la iglesia católica de rito latino, obviamente haciendo esa distinción porque sabemos que está la, la ortodoxa, que aunque haya un, una cierta unidad, pues hay que presentar esa diferenciación, ¿no? Por respeto incluso al rito a la cual ustedes pertenecen. Y aceptando esta invitación, eh, siento que, que pues el Señor, eh, nuestro Señor Jesucristo está... Bastante complacido, ¿no? El Padre, el Espíritu Santo, principalmente por algo que quiero mencionar en. Ahora que estamos en público, en vivo, eh, José, y, y fue esa oración hermosa que hiciste para, para que el Espíritu Santo sea quien, pues, nos dirija y, y que reine la, la cordialidad y reine la mansedumbre. Muchas veces eh, no se da esto en, en, en muchos canales y eso, y yo también me he sentido, pues, involucrado, teniendo parte de la culpa de muchos diálogos que no han sido fructíferos, pero como comenzaste en esta oración, yo siento que, que va a ser algo muy edificante para todos los que nos siguen. Pues gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación para tener este, este diálogo. Ya, ya les expliqué aquí a los hermanos, a toda la audiencia, que no va a ser eh, un debate. Es debate en el sentido que son dos posturas distintas, pero el formato en esta ocasión es un diálogo. Eh, así es de que... Eh, la intención es eh, escucharnos el, el uno al otro, pero al mismo tiempo que la audiencia también escucha las dos posturas, ver por qué creemos lo que creemos y todo, y todo esto, ¿no? Hemos eh, decidido, hermanos, para todos los que nos están escuchando, vamos a tratar eh, tres temáticas y eh, la primera de ellas va a ser: eh, vamos a comenzar con la idea de la autoridad, después vamos a hablar de la justificación. Cuando digo autoridad, ¿cuál es la autoridad del cristiano? Ahí entra lo que conocemos como la sola escritura. Y del lado católico, pues sabemos que está lo que se conoce como el tripé, ¿no? El magisterio, la escritura y la tradición apostólica. Y del lado eh, protestante, pues la sola escritura. Vamos a hablar también de la justificación, cómo se salva el hombre, cómo es justificado, cómo llegamos al cielo, por decirlo de otra manera. Y ahí entra la justificación por la fe, cómo la entendemos. Y eh, finalmente vamos a hablar sobre por qué una Biblia es más gorda que la otra Biblia, ¿no? Pues sabemos que la católica tiene eh, 73 y, y, y la edición no católica, eh, protestante, evangélica, tiene 66. Vamos a hablar un poco. Así es de que, repito, eh, es algo informal. Acá no vamos a estar eh, citando eh, mil fuentes por minuto, simplemente vamos a charlar. Imaginen que Carlos y yo... Eh, nos encontramos allá en la República Dominicana, nos sentamos a tomar un café y así así queremos charlar. Así es de que es un reto tanto para Carlos como para mí lograr tener ese tipo de charla, ¿no? Eh, así es de que, bueno, pues entonces, si ya le dieron like, si ya compartieron, significa que estamos listos. Entonces, Carlos, eh, comenzamos entonces por, por la, la autoridad, ¿no? ¿Qué es la autoridad eh, para el cristiano, sobre todo en asuntos... De, de la doctrina, la moral y cuando hablamos de autoridad pues nos referimos una autoridad infalible en estos asuntos ¿no? Eh, ¿Cómo lo entiende eh, cómo lo entiendes tú Carlos eh, sobre el, la autoridad infalible para el cristiano? Es decir, la sola Escritura. Platícanos cómo cómo se entiende cómo debemos entenderla. Bueno, la autoridad para la cosmovisión a la que yo pertenezco, cristiano evangélico de corte credo bautista, es precisamente esa soberanía de Dios en la cual pues Él goza de esa potestad infalible que ontológicamente solo le corresponde a Dios en su plenitud. Cuando digo Dios en su plenitud nos referimos a, a, a esa concepción que tanto tú como yo reconocemos, un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas en ese único Dios, la Ejad, es decir, la parte compuesta de esa unidad, pues encierra todos los atributos que tiene nuestro Señor: todo poder, toda la autoridad, soberanía, eh, eh, que es amor, que es luz, eh, y así sucesivamente el conjunto de sus atributos ontológicos que sólo le corresponden a Él, y por lo tanto. Esa autoridad infalible solo puede venir de ese ser que nos creó y por lo tanto es un atributo que solo le corresponde a él. ¿Por qué? Porque si hablamos de autoridad y Dios es la autoridad creadora, es el soberano de todas las cosas, obviamente el primer paso va a salir de su naturaleza, es decir, su autoridad plena va a producir autoridades que están por debajo de él como él es la autoridad infalible él va a dar desde su palabra ese ese sentir en su palabra que es eh, no tiene errores que eh, no puede haber inerrancia sino que todo lo que Dios dice y todo lo que sale de él es santo es puro es inequívoco no se puede refutar por lo tanto nosotros como iglesia recibimos la autoridad primaria de dios para entonces establecer esa autoridad en su palabra claro nosotros también reconocemos autoridades puestas por dios como dice la palabra de dios que que dios constituye obispos pastores evangelistas maestros etc. esas son autoridades reconocidas pero esas autoridades están sobre la base o descansan sobre la autoridad infalible que es Dios, su revelación y su palabra. Ok, eh, pero digamos que aparte de la Biblia, eh, no, no, ¿no reconoces otra autoridad que sea infalible aparte de las Sagradas Escrituras? Yo reconozco autoridades que reciben la autoridad infalible de Dios. Por lo tanto, yo pudiera decir que cuando tú me estás citando las Escrituras, uh -huh. eso que me estás citando para mí, obviamente, es algo incontrovertible, es algo que no puede refutarse. Entonces, tú estás pre presentándome, proyectándome la autoridad de la palabra de Dios y, por lo tanto, tú te constituyes en cierta medida, si Dios lo ha puesto en tu corazón y te ha constituido autoridad delante de mí, pues tú te constituyes un pregonero de la infalibilidad de Dios. Ahora, yo nunca te veré a ti como ontológicamente un ser infalible porque tú cometes errores. Sí. tú puedes proyectar la infalibilidad de dios tú puedes predicar la infalibilidad de dios pero tú como ser humano no eres infalible entonces yo lo veo más desde un punto de vista ontológico ese es un punto interesante carlos porque de hecho la, a los católicos eh, tampoco creemos que ontológicamente ni una criatura eh, tiene eh, esa infalibilidad como parte de su naturaleza es un más bien es un carisma es un don que, que Dios deposita, eh, en este caso en, en, en los papas, eh, en unión con los obispos para transmitir, para comunicar, para aclarar, para iluminar la verdad de Dios. Y una vez que sucede eso, ese oficio de aclarar, iluminar, explicar, definir, resol resolver controversias, y se hace una definición, digamos, formal, oficial, digamos, de la Trinidad, de la divinidad de Jesucristo. De lo que se debe considerar eh, canon, canon sagrado, lo que es la escritura inspirada por Dios. En ese sentido, eh, se ejerce la infalibilidad. Uh, pero ontológicamente, es decir, que creamos en un ser humano que, que parte de su naturaleza y por ende todo lo que hable eh, es infalible, no, tampoco lo creemos de esa manera, ¿no? Correcto. Eh, me gustaría explicar ahora, la, la, un breve, así como lo hiciste tú, eh, la, la postura católica sobre la autoridad. Sí, definitivamente, ¿no? La autoridad procede de Dios eh, y nosotros creemos que Dios se revela a sí mismo y que esa revelación, es lo que llamamos la revelación divina, tiene, eh, tiene ese, ese carácter que no puede ser, uh, lo que Dios revela, no lo podemos nosotros contradecir, torcer, cambiar, rechazar al menos que incurramos en, en, en apostasía, ¿no? Pero esta revelación eh, es transmitida, les llega a los hombres de manera oral primero y también eventualmente de manera escrita, ¿no? La parte escrita es lo que llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura, y lo que se va comunicando oralmente es lo que conocemos como tradición, eh, viene del griego eh, paradosis. Pasarle a otro, y típicamente eh, viene de un superior a, a un inferior, en este caso de los ministros a, a todo el pueblo, y también eh, del latín tradere, ¿no? Algo que se va comunicando, algo, algo que vamos pasando a otros, y repito, eh, en la escritura vemos que es de los ministros a todo el pueblo. Entonces, por eso es que aparte de las páginas de la Biblia, eh, los católicos creemos que eh, como la revelación no solamente se comunicó de manera escrita, sino también de manera oral, también le damos a la tradición sagrada, le damos nosotros eh, ese honor de algo infalible, que yo, José Plasencia o mi vecino no pueden contradecirlo, no pueden rechazarlo. Y en cuanto al magisterio, con esto cierro. En cuanto al magisterio, eh, está como autoridad para enseñar, enseñar a, a, al, a los cristianos, pero también enseñar a todas las naciones. Cuando evangeliza, viene de la Gran Comisión, ¿no? Eh, por tanto, bueno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, por lo cual, ahora vayan ustedes y enseñen a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Entonces, en ese sentido, el magisterio también goza de esta infalibilidad. De hecho, tú por ahí dijiste una frase, en la medida que uno comunique esta revelación, está uno eh, eh, teniendo el carácter ¿Qué? infalible, lo cual en ese sentido los católicos lo creemos. En la medida que el magisterio está comunicando esa revelación divina, se goza de esta infalibilidad. Cuando se da una opinión, aunque sea opinión teológica, pero si solo es opinión, o se habla de política, se habla de economía, no, eso no tiene, eh, no tiene un carácter eh, infalible porque no pertenece a la revelación divina. Aquí me voy a parar y, y no sé si por ahí escuchaste algo que te gustaría aclaratoria sí. o algo que quieras comentar. Sí, bueno, eh, dos cosas, José. Eh, creo que estamos de acuerdo en la parte de la palabra de Dios como como esa fuente infalible, como esa autoridad plenipotenciaria porque viene de Dios. Obviamente no se puede poner eso en duda. Usaste el término carácter. Eh, el carácter está en la palabra de Dios, es decir, cuando tú, y estoy de acuerdo contigo en que cuando tú transmites la palabra de Dios que viene de la fuente infalible que es la Escritura, obviamente esa, esa información, esa palabra, tiene un carácter interno, porque la misma palabra de Dios dice que su palabra es luz, su palabra es verdad, su palabra es vida. Es decir, es una fuente de vida. El carácter está en la información que contiene la palabra de Dios, no en la persona. O sea, yo pudiera tener un carácter, eh, vamos a decir, personal, uh, algo que, que, que tengo yo de, de, de mi forma de ser. Y si yo estoy comunicando la palabra de Dios, lo que importa acá es el carácter de la palabra de Dios, no mi carácter. Si mi carácter es, es agresivo. Eh, que, mira que tú me aconsejaste, Carlos, eh, debes de comunicar más tranquilo, más, o sea, es cierto, o sea, porque tenemos que mostrar a Cristo el carácter, en la palabra de Dios es el carácter de Cristo, no mi carácter, mi carácter tiene que acomodarse a la autoridad de la palabra. Ahora, sí. po, te quiero hacer una pregunta, querido sí. José, y es algo que siempre me ha llamado la atención, la he preguntado otras veces, me han dado distintas respuestas. Cuando tú hablas de esa tradición oral, que no está en la Biblia, sino que es parte de una comunicación, de un mensaje de Dios, que tiene una autoridad infalible, me gustaría saber qué cosas fuera de la Biblia se pueden mencionar como tradición oral eh, que es infalible. O sea, ya tenemos la Biblia, la Biblia me enseña que todas las cosas en el fundamento de apóstoles y profetas están ahí precisamente para que conozcamos y creamos que Jesucristo... Es el Hijo de Dios y murió por nosotros para darnos vida eterna, ahora Es el fundamento del Evangelio, que te conozcan a ti y a tu hijo, ¿verdad? A quien enviaste, o sea, es Cristo, o sea, todo está centrado en Cristo en las Escrituras. Ahora, me gustaría algunas evidencias puntuales eh, que, que tú puedas recordar así a grosso modo de, de esas tradiciones orales que no están evidenciadas en las Escrituras. Sí, básicamente la, la tradición lo que hace es responder las preguntas eh, en torno a cada una de las doctrinas que vemos presentes de manera explícita en la Biblia. Por ejemplo, el bautismo. ¿El bautismo está presente en la Biblia? La respuesta es sí, sí está presente. Pero hay interrogantes en torno al bautismo que no están explicitadas en las páginas de la Biblia. Por ejemplo, Alguien pudiera preguntar, ¿quiénes son los candidatos para el bautismo? ¿Quiénes deberían ser los recipientes de, del bautismo? ¿Solo los que ya tienen eh, el intelecto desarrollado para entender verdades intelectuales? ¿O también deberíamos considerar como candidatos, eh, como recipientes del bautismo, quizás a los bebés, a los infantes? Típicamente infantes aplica como hasta los siete años, más o menos. Entonces, esas, esas interrogantes, esas preguntas, eh, de manera explícita no las encontramos eh, respondidas en la Sagrada Escritura. Entonces, el papel o una de las funciones de la tradición sagrada es precisamente iluminar cada una de estas doctrinas eh, y dar una respuesta a estas interrogantes. Eh, como incluso fuera del aire, ¿no? Me, me platicabas que eh, incluso en el contexto evangélico, en el contexto protestante, eh, pues existen diferentes posturas sobre diferentes doctrinas, ¿no? Bueno, y yo creo que ese es un ejemplo donde podemos ver cómo funciona cómo funciona la tradición sagrada o a qué nos referimos porque como tú dijiste es cierto repetimos mucho eh, tradición apostólica tradición sagrada y, y quizás si uno no no tiene una buena explicación uno pudiera pensar en mil cosas, ¿no? Eh, podemos confundir la tradición sagrada con costumbres con tradiciones eclesiásticas que pueden cambiar. Eh, como por ejemplo, el celibato es una tradición, no, es, no, no, no lo estamos poniendo al nivel de un dogma o de alguna eh, revelación divina en el sentido estricto. Eh, pero sí, eh, ese sería un ejemplo, ¿no? El, el bautismo. Otro ejemplo pudiera ser, pensemos en una doctrina que tú y yo, Carlos y José, juntos podemos ver en la Biblia. Eh, digamos, eh, la salvación. Ok, la salvación, la doctrina de la salvación. ¿Está presente en la Biblia? ¿Está presente en las páginas de la Biblia? La respuesta es sí, sí, está presente, pero hay interrogantes que no eh, están explicitadas en las páginas de la Biblia. Eh, ¿Se puede perder la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Es necesario eh, el bautismo o no necesariamente? Uh, y interrogantes de esta naturaleza, ¿no? Entonces, así es más o menos como funciona la tradición sagrada. Hay algunas otras cosas, por ejemplo, si me dieras, dame otro ejemplo, eh, otro ejemplo sería, eh, nosotros sabemos que Jesús fue célibe durante toda su vida y nunca contrajo matrimonio. Eh, la Biblia no lo explicita, no lo explicita de esa manera, pero la tradición eh, desde los apóstoles siempre ha confirmado que el Señor eh, vivió de manera célibe durante, eh, durante toda su vida, ¿no? Eh, otro ejemplo sería, eh, la lista de los libros sagrados eh, no está. Eh, si alguien pregunta, ¿tenemos una lista de libros sagrados explicitada en la, en la Escritura, en las páginas de la Biblia? La respuesta es no, no tenemos una lista eh, explícita que nos dé el número de libros sagrados. Por ejemplo, eh, si alguien preguntase si un pagano viniera y se uniera a este diálogo y el pagano te preguntara, a Carlos, eh, ¿Cuántos apóstoles son? ¿Tienes acaso una lista de, de los apóstoles con los nombres de los apóstoles? Tú y yo le responderíamos sí, sí la tenemos, está presente. Pero si nos preguntan por una lista de libros sagrados, tú y yo responderíamos no, 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 no la tenemos presente en las páginas de la escritura. Sin embargo, eh, es algo que sí tiene. Cuando dije carácter me referí más que nada a la naturaleza. Es de naturaleza infalible que yo no lo puedo rechazar. Correcto. Oh, no sé, ¿cómo ves? ¿Qué te viene a la mente? Sí, no, no, yo estoy de acuerdo, o sea, por eso te dije que entendí que tú hablabas de, del carácter en la misma palabra, o sea, la misma palabra tiene su, tiene su propio carácter internamente, o sea, cuando mm -hmm. tú lees a cuando tú lees lo que Cristo dijo y está plasmado en los evangelios, obviamente ahí se está mostrando el carácter de Cristo, que es amor que también establece justicia bueno es parte del carácter ontológico de, de Dios como lo creemos tanto tú como yo cuando yo te pregunté de esas tradiciones orales José mm -hmm. tú me diste muy buen muy buen ejemplo con el bautismo obviamente se estableció eh, un quehacer bautismal en los primeros siglos bautizando bebés eh, pero pudiéramos nosotros decir incluso con una documentación como la dirajé, que habla del bautismo de infantes, que este, este quehacer teológico, porque si te estoy entendiendo es como, como un quehacer teológico, como vamos a interpretar eh, tradicionalmente lo que dice la palabra de Dios, lo cual eh, todo el mundo obviamente en algún momento tuvo que ir a las escrituras, a, las escrituras, a la Biblia, para establecer un, un desarrollo teológico. Entonces, tenemos la Didaje que habla del bautismo, o sea, es algo un poquito más extenso y especifica... Bautismos de bebé, pero al mismo tiempo la dirajé como documento establece que todo bautizado debe de pasar por un proceso de ayuno, o sea tenía que durar, si no me falla la memoria, como tres días de ayuno. Entonces esa aplicabilidad de ese bautismo, uno pudiera verlo como infalible en su totalidad como como tradición, porque para mí sería cuesta arriba ver a un bebé que lo pusieran a ayunar tres días como los adultos. Entonces hay, no sé si si eso le pudiera yo llamar infalible co co como parte de la tradición, así como yo veo en las escrituras. sí, bueno, primero eh, decir que, que no, no es eh, cuando hablas de un qué hacer, no es necesariamente eso, aunque eh, parte de la labor de los maestros en la iglesia es este, estudiar, eh, analizar, evaluar hasta el día de hoy se sigue haciendo, no. pero la, la tradición, a, al ser parte de la revelación divina, eh, precede a toda la investigación que podamos hacer. Por ejemplo, cuando los apóstoles aún estaban vivos, ellos, la, la mayoría de ellos tuvieron ministerios apostólicos de aproximadamente, aproximadamente unos 40 años, para hablar de números redondos, algunos más, algunos menos, pero digamos cuatro décadas, tuvieron unas cuatro décadas de, de predicación, de enseñanza, de catequesis, de, de misiones, de fundar congregaciones locales y durante esos 40 años estuvieron enseñando constantemente todas las cosas que jesús les les mandó para que nosotros el pueblo las guardáramos ahora eh, si alguien pregunta bueno cuatro décadas 40 años de predicación apostólica eh, entonces cómo puedo acceder a, a, a todo esto que le fue dando que le fue dando forma al cristianismo que le fue dando forma a la iglesia más allá de que entendemos que en esos 40 años no se estaba contradiciendo todo el testimonio que eventualmente quedaría escrito. Pero, eh, aunque no hay una contradicción, sí hay una, uh, una expansión en el cómo entender las doctrinas. Porque una cosa es que nos digan, mira, aquí tienes un conjunto de doctrinas, de la A a la Z, pero otra cosa es que nos digan, es así como las debes entender. Entonces, ahí es donde entra el papel de la, de la tradición apostólica sobre lo que manejabas de el, el bautismo no lo del ayuno y la oración eh, eso le aplica eh, a los catecúmenos los catecúmenos por definición son solamente aquellas personas que pueden recibir una instrucción entonces no eso de, de tener un periodo especial para el ayuno y la, y la oración solamente le aplica a los catecúmenos en el caso de los hijos de los catecúmenos eh, la iglesia nunca debatió si debíamos administrarles el bautismo a los infantes o a los bebés. De hecho, la controversia que sí llegó a haber, Carlos, entre algunos de los padres de la iglesia, no era tanto si bautizar o no bautizar infantes, sino la controversia fue en qué día, porque algunos decían, siguiendo el modelo de la circuncisión, decían que debíamos esperar hasta el octavo día para administrar el bautismo, mientras que la gran mayoría decían, no, podemos administrar el bautismo aún desde el primer día. Entonces, digamos que esa fue. La, realmente, la única controversia en, en, en los padres de la iglesia primitivos nunca estuvieron claro. debatiendo eh, si uh, bautizaban o no bautizaban a los hijos de los cristianos. Ahora, termino con esto y cierro. Yo sé que si uno va a la historia de la iglesia, Carlos, uno puede encontrar prácticamente, tú puedes encontrar a cualquier persona que te diga cualquier cosa. Eh, eso es porque es tan extensa la, la historia, ¿no? Dos mil años claro. de historia. Pero, o sea, si uno encuentra una cita aislada de algún padre que, que enunció algo que no está en armonía con lo que la iglesia propone, eh, no podemos tomar a esa persona eh, así de manera aislada, sino más bien la pregunta debería ser, ok, esto creyó orígenes, pero ¿cómo lo manejó la iglesia? ¿Cuál fue el, eh, cuál fue el consenso de la iglesia? ¿no? Entonces, te digo esto porque algunas veces platicando con, con hermanos este, no católicos. De repente me dicen, mira, encontré esta frase de, de, de este padre y esta frase no está en consonancia con lo que tú dices que la iglesia propone y ya les tengo que explicar, no, sí, no, le digo, si vamos a buscar eh, podemos encontrar prácticamente cualquier cosa, pero la pregunta es más profunda, la profunda, la pregunta es cómo lo manejó la iglesia, cómo lo, cómo interactuó la iglesia con esta idea. Correcto, entiendo, sí, uh, o sea. Si cato esa parte de la tradición, puede, pudiera una tradición entonces basado en, en la misma autoridad que tienen ustedes, mm. cambiaron un quehacer teológico. A lo que me refiero con quehacer teológico es que van a las escrituras y partiendo de cosas que también establece la Biblia, entonces también ustedes hacen como eh, ese proceso histórico de, por ejemplo, el bautismo cómo celebran la misa, cómo se reunían, etc. Claro, eso es parte de la tradición, pero muchas veces también esa tradición no se ha mantenido fija, ha, ha tenido ciertas variaciones por la misma autoridad que ejerce la iglesia a la que tú perteneces. O sea, eso, eso yo lo entiendo. Pero cuando nosotros hablamos, o sea, en el caso de, de, de la cosmovisión a la que yo pertenezco, cuando nosotros hablamos de algo que es eh, autoritativo, que es plena autoridad máxima para regir todo lo demás, pues obviamente nos referimos a las escrituras, porque las escrituras, aunque nosotros abreviamos de ella para hacer un quehacer teológico, no podemos cambiar lo que dice la Biblia. O sea, sí. hay algo ahí y no podemos decir, bueno, Cristo dijo tal cosa, entonces nosotros por un quehacer teológico vamos a cambiar las palabras de Cristo de la Biblia. O sea, que, que yo sé que eh, obviamente ustedes tampoco hacen, eh, aunque si sí ustedes establecen otras cosas a la par a la Biblia, que para ustedes es autoridad infalible, pero cuando sí. ustedes no cambian lo que dice la Biblia, es decir, Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí, ustedes no cambian eso, eso no se puede. Entonces sí. a esa a esa autoridad es la que es a la que la cosmovisión a la que yo pertenezco nos apegamos. Sí. Eh... Sí, básicamente, ¿no? Yo creo que el, el ejemplo clásico es el, el, el de la Santísima Trinidad, ¿no? Eh, eh, requirió, fue necesario que la Iglesia se pronunciara formalmente. Entonces esa definición formal eh, tiene un carácter infalible. Y claro que está en armonía con la Sagrada Escritura. Pero al final del día, eh, para poner fin a, a controversias, se vuelve necesaria la, la autoridad y, y allí es cuando quizás uno puede entender lo que significa eh, palabras eh, que encontramos eh, en la biblia no cuando jesús eh, le dice a pedro no lo que ates en la tierra será atado en el cielo lo que desates en la tierra será desatado eh, en el cielo eh, y yo creo que eso lo vemos en los concilios el, el, el concilio de jerusalén en la biblia nos, nos muestra ese modelo cómo funcionó san pablo eh, estuvo constantemente enseñando a los judaizantes, pero ellos persistieron. Entonces, no se apeló únicamente a la escritura, a pesar de que sí, San Pablo era buenísimo usando la escritura, pero no se apeló solamente a la escritura, se apeló a la autoridad que Cristo había dejado antes de ir al cielo, ¿no? Y ahí es donde entra el magisterio. Y, y la tradición, pues, es aquella enseñanza que no quedó plasmada, ¿no? Que no quedó plasmada explícitamente en las páginas de la Biblia, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo sé que podemos decir más. Eh, yo puedo citar ahorita muchos versículos, ¿no? Por ejemplo, el clásico, ¿no? De Tesalonicenses, que se habla de palabra de Dios, pero es, es interesante que no solamente se refiere a palabra de Dios a la parte escrita, sino que también le llaman palabra de Dios a la parte oral, ¿no? Y como tú dijiste, es cierto, la parte oral no contradice a la escrita, no están en conflicto, no están peleadas sino que deben ser armoniosas. En el momento que dejen de ser armoniosas, es cuando tú y yo podemos saber algo aquí no anda bien. Eh, y bueno, bueno eh, pues mira... No, es muy interesante adelante. ese punto, discúlpame, José. Sí. Siempre debe de ser armoniosa la, la parte de la enseñanza, siempre y cuando esté apegada al fundamento que es apóstoles y profetas. Fundamento de profetas, Cristo se lo había dicho, se lo había recordado al Sanedrín. Cuando él le menciona ley de Moisés, salmos y profetas, ahí hay una base, hay un fundamento, o es sea, una revelación que Dios mismo le dio a sus profetas. Y luego el fundamento de apóstoles que se iba construyendo también de manera oral, porque los apóstoles predicaron de manera oral mientras iban haciendo sus cartas, que luego queda plasmado, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, el Evangelio, ¿verdad? Ya de manera plena unificándose al Antiguo Testamento, por ejemplo. En Primera de Juan, capítulo 5, que dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el, en el nombre de el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, el fundamento donde, donde vamos a abreviar tanto tú como yo, creo que el catecismo de la Iglesia Católica también menciona que la base fundamental es la escritura teniendo también, obviamente, ustedes el magisterio y la tradición, pero la base fundamental es la palabra de Dios, porque sin palabra de Dios no va a haber eh, magisterio, no va a haber tradición, obviamente. Tiene que estar ese fundamento. Por eso los cristianos evangélicos descans descansamos en la plena confianza en la palabra de Dios y reconocemos que hay magisterio, que hay autoridades y también reconocemos un devenir histórico, un devenir que forma parte de... De ese proceder que vivieron los primeros padres apostólicos, lo cual nosotros no rechazamos, pero cuando evaluamos los mismos padres apostólicos, vemos, evidenciamos que ellos descansaban en, en la plena confianza de la palabra de Dios. La palabra de Dios era su estandarte. Uh -huh. eh, lo, lo único que yo pudiera oponerme, y con esto te doy la palabra, José, sí. es cuando yo veo algo que concretamente no me, no me sustenta. Un indicio bíblico. Entonces ahí yo me pongo en, en, en como que, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos profundizar en esos temas. Sí. Um, bueno, eh, hay varias cosas que, que, que vienen a la mente, ¿no? Nada más tengo la duda de si tú puedes ver desde, desde tu cosmovisión, tú puedes ver la necesidad de un magisterio que haga pronunciamientos infalibles o, o, o no. Solamente cuando van a las escrituras. Para mí lo infalible es lo taxativo de la Biblia. Lo taxativo, o sea, si tú me citas algo taxativo de las escrituras y no desechamos eh, una profundidad en una interpretación bíblica, pero si tú me citas la Biblia, taxativamente eso es infalibilidad de, de la palabra de Dios. Ahora, si tú me sí. dices, eh, mira, eh, somos salvos por gracia, por medio de la fe y no hay que obrar para la salvación, yo te digo, tenemos que profundizar en, tanto en una postura como en otra. Pero yo, confío, yo confío en la, en la no obra. Sí. Supongamos que hay dos personas eh, que tienen eh, interpretaciones distintas sobre una doctrina, que sí está en la Biblia. Sin embargo, a pesar de que sí está en la Biblia la doctrina, tienes a dos individuos, a dos personas que lo entienden diferente, y que lo interpretan diferente. Claro. Entonces, tú puedes ver que se vuelve necesario que una autoridad eclesiástica a la que llamamos magisterio pueda intervenir para poner una solución a estas dos posturas sobre la misma doctrina, que aunque sí aparece en la Biblia la doctrina, las interpretaciones son contradictorias. Eh, puedes ver tú que sea necesario un magisterio eclesiástico que diga, miren, la solución es esta y eso es lo que debemos creer todos los cristianos. Parece que se nos quedó congelado. Carlos, ¿estás ahí, Carlos? Vamos a esperar que se restablezca, Carlos. No sé qué sucedió. Eh, se quedó. Pete Caridad, pues, eh, lo vamos a los padres. O, o el internet, no sé qué habrá sucedido. Los leo. Ya veo que están, wow, en todas partes. España. Se disparó, tuve que pararme rápido, dale al botoncito. Ahí. Ah, ok, pues qué bueno que estás. Parece que mi esposa conectó algo y disparó <laughs> el, el inversor. Oh, mira, no, pues qué bueno que, que todo está bien y que estás de regreso, Carlos. Eh, creo que lo último que yo había eh, te había preguntado es si veías que de repente se hace necesario, Carlos, que cuando dos individuos que tienen buenas intenciones y que son estudiosos de la Biblia. Sin embargo, tienen interpretaciones diferentes sobre una misma doctrina que sí aparece en el texto sagrado, pero tienen interpretaciones distintas. Eh, que si tú puedes ver que se vuelve necesario que el magisterio eclesiástico intervenga para poner un fin a esa controversia, o tú cómo ves eso? Bueno, eh, interpretaciones a lo largo del tiempo siempre ha habido, incluso en los primeros padres eh, establecieron algún tipo de diferencia. Tertuliano, por ejemplo, Orígenes, bueno, Tertuliano, si no me falla la memoria, era montanista. Orígenes eh, también estableció alguna, alguna postura, no sé cuál de ellos fue incluso excomulgado de la iglesia por uh -huh. asumir una postura. O sea, lo que quiero decir es que puede haber interpretación, siempre y cuando es interpretación pase por el filtro de las escrituras. Y pasando por el filtro de las escrituras, si vamos a decir que eso se ve más en la, en la, en la parte donde yo estoy, más que la Iglesia Católica, porque ustedes tienen que asumir la autoridad de la interpretación de los teólogos católicos. Ni siquiera, muchos de ellos, ni siquiera los máximos pontífices, establecieron doctrina. Muchos, muchos incluso fueron sacerdotes, eh, obispos, que hicieron un quehacer teológico y presentaron doctrinas. Entonces se asume en un consenso, en un concilio, de que tienen todos que creer, sí, porque sí en esto. Uh, no sé hasta qué nivel, ¿verdad? Pero tienen que, tienen que creer en esa autoridad magisterial. Nosotros sí tenemos eh, autoridades que dicen, bueno, nosotros entendemos en esta interpretación bíblica que es la más consona con lo que dice la palabra de Dios, pero siempre estamos en un, en un constante proceso de investigación de las escrituras, de escudriñarla, porque la misma Biblia nos manda eso. O sea, la Biblia no nos dice, ya quedó aquí, aquí está todo, ya cierren la iglesia y quédense descansando en, en, ese, en, en esa autoridad que les digo a ustedes que esto quedó ahí, ¿no? Porque la misma Iglesia Católica ha llevado constantemente estudios de la misma Biblia y han presentado durante distintos concilios, incluso concilios que se contraponen en algunos puntos de otros. Y yo no veo ningún problema en eso, siempre y cuando vayamos a la Biblia. Sí, pero sí, o sea, como no es un debate, pues no no este no quiero pues no quiero, no, no, pero, no quiero debatir pero, así como punto por punto. No, pero, pero 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 puedes refutar eso, José, no hay ningún problema, porque así me ayuda a profundizar sí. más también en el punto. Sí, bueno, eh, mira, el magisterio siempre ha existido y cuando algún este escritor eclesiástico pronunció cosas que no eran de acuerdo al, al depósito de la fe, a lo que Cristo enseñó, eh, pues la iglesia nunca lo aceptó. Por ejemplo, Tertuliano, eh, él era católico, pero él al último eh, se desvía y se une a una secta, la, a la secta de los montanistas. Pero por eso, por eso es que Tertuliano no es considerado un padre de la iglesia, es un escritor eclesiástico. Por ejemplo, Orígenes también era católico, pero Orígenes eh, pronunció y escribió. Eh, especuló sobre ciertas cuestiones que no pertenecían a la enseñanza transmitida por los apóstoles. Por eso la iglesia nunca lo, lo aceptó. Y por eso Orígenes tampoco es considerado, en el sentido estricto, un padre de la iglesia. Y fue excomulgado, este correcto. Sí, sí y, y eso lo hizo el magisterio. Entonces, ¿te das cuenta? El magisterio ha intervenido en los primeros siglos, pero el magisterio todavía lo tenemos presente. Mi pregunta era más que nada dirigida a. A, 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 como es un diálogo y queremos escucharnos y ver qué pensamos, eh, que si tú podías ver que el día de hoy 2023 eh, en tu contexto evangélico protestante se vuelve necesario tener un magisterio que pueda poner fin a las controversias entre las diferentes interpretaciones. Por ejemplo, eh, si no me equivoco en tu denominación, ¿cuál es, la, tu, ¿cuál es el nombre de tu denominación? No quiero Yo equivocarme. Credo bautista. Yo soy bautista de línea no confesional, es decir, bautista general. okay ¿Y no eres calvinista, ¿verdad? No, no, no soy calvinista. Okay. O, en el sentido de algunas posturas que para ser presbiteriano de, lin de línea o cosmovisión calvinista hay que abrazar unas confesiones que ellos sí, tienen sí. y hay algunos, no, algunos no puntos, no, no, porque hay algunos puntos que no me identifico okay. en su totalidad. Ah, ok, solo para no equivocarme. Entonces, eh, por ejemplo... Eh, tú no, no aceptarías que la interpretación correcta es que se bautiza a los bebés y a los infantes, ¿no? Sin embargo, hay quienes, digamos, presbiterianos, ellos interpretan que sí, no solamente es correcto, sino que se debe de, se debe bautizar a los infantes y a los bebés para que sean parte de la comunidad cristiana, parte del pacto. Uh, entonces, ¿cómo se resuelve eso en la ausencia de un magisterio y en la ausencia... A, al no aceptar que, que hay un magisterio que puede poner fin a esa controversia y dar una definición que sea infalible, ¿cómo, lo resolvería? ¿Cómo, cómo se resuelve eso en, en tu postura? Claro, lo que pasa es que la visión que tú tienes, lo, y no es descabellada, es que tú estás viendo una unidad monolítica en distintas denominaciones, o sea, congregaciones. No. Cada, congre cada congregación tiene... No, yo... Ah, Perdón, sí, solo para aclarar ese punto. Sí, no, no yo no creo eso. Yo, ah, okay. yo sé que bautistas hay hay muchas ramificaciones y yo sé que pentecostales pero, hay muchas también, sí. Correcto, pero cuando me refiero a que no no puede haber una una visión monolítica, estamos hablando de un de una visión bíblica con respecto a un tema secundario o terciario. Porque los temas primarios en la mayoría estamos unificados. Entonces, cuando tú hablas del bautismo de infante para un credo bautista, eh, no es algo al día de hoy, te estoy hablando al día de hoy, no es algo fundamental porque el bautismo para esa introducción pactual de identidad, como lo tienen los, los presbiterianos y otras denominaciones de esa línea, eh, violenta lo que creemos con respecto a la salvación. O sea, la parte esoteriológica es muy importante. Sí. Nosotros entendemos que no somos salvos por bautismo, nosotros somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Entonces, acá lo que estamos viendo es una interpretación que tiene un, un presbiteriano, un, un, un calvinista en esa postura, donde ellos están extrapolando la parte pactual del Antiguo Testamento como parte de la identidad del pueblo de Dios, de, de ese pueblo visible, ¿no? Los padres que bautizan a sus hijos para introducirlos al pacto de la gracia. De forma que pertenecen o, o que se identifican en esa iglesia. Nosotros, los credo bautistas, tenemos esa, ese fundamento unificado de que entendemos que para bautizarnos tenemos que escuchar el evangelio, entender la predicación del evangelio, ser, ser constrictados por el Espíritu Santo de que somos pecadores sí. y luego que hemos sido salvados, entonces pasamos a un, a un acto necesario sí. como el bautismo. O sea, pero no, sí, sí. no hay un choque ahí. No, sí, entiendo las diferentes posturas, ¿no? Pero digo, ¿cómo, cómo se puede resolver para saber quién, quién tiene la postura correcta, digamos, eh, si los bautistas o los presbiterianos? Bueno, es que el, la palabra resolver es como si nosotros estuviéramos buscando una, una cabeza autoritativa que diga, yo soy el que voy a determinar quién tiene la razón. No, cada cual ya ha asumido de manera secundaria, vuelvo y repito, una interpretación sobre el bautismo. O sea, no es, algo, no es algo que violente tan profundamente un, un sentir en otras doctrinas que son, vamos a decir, de carácter primario, porque no violenta eh, la sola escritura, no violenta que somos salvos por gracia por medio de la fe, no violenta que la autoridad máxima la tiene Dios en su palabra, o sea, un sinnúmero de puntos que en muy, en muy, muy poco grado, en un nivel muy, muy, muy reducido. Podemos diferir en cómo entendemos la escritura, pero si tú me preguntas a mí, mi denominación, mi denominación tiene, eh, o sea, una autoridad donde nos dice: Mira, nosotros creemos esto, tenemos una confesión interna de, de nuestra denominación, y para bautizarnos tenemos que creer a la palabra de Dios, reconocernos pecadores, guía, ser guiado por el Espíritu Santo y terminamos en el bautismo. Sí, sí, y, y sí lo entiendo, ¿no? Y sé que también ellos también tienen eh, un magisterio interno que también les dice. Eh, que, que, que sí, que sí deben bautizar a los infantes eh, y a los bebés. Eh, y sé que sí hay un, uh, sí hay un uh, carácter infalible, pero solo es dentro de, ese, dentro de esa uh, denominación. Eh, pero mi pregunta era es... En, en algunos puntos, o sea, en Carlos, ¿tú algunos sí puntos, crees, claro. eh, Digamos, Carlos Veloz, eh, ¿tú sí crees que eh, estás convencido? Y yo sé que la respuesta es obvio, ¿no? Eh, pero si sí estás convencido de que lo correcto es... Eh, el no bautizar a bebés y no bautizar infantes, ¿correcto? Yo, ¿Estás convencido, yo, ¿no? yo, estoy, yo estoy convencido yendo a las escrituras, pero sí, al sí. mismo tiempo no es, una, no es una postura infalible que pueda tener un, un presbiteriano o un credo bautista. Es decir, si la escritura definitivamente nos enseña de manera incontrovertible sí, que sí. Los, los bebés pueden ser bautizados en un, en un pacto, es decir... En una teología pactual, nosotros no tenemos ningún problema porque sabemos que la fuente a la cual estamos acudiendo no es una fuente externa a la Biblia, sino ir a las Escrituras y seguir profundizando. No hay ningún. Ahora, al día de hoy, tú me preguntas, yo confío y tengo textos bíblicos para, para sustentar de que tenemos que sí, sí, no. creer al Evangelio. Sí, sí. Entonces tú sí estás convencido. Sin embargo, si aquí estuviese sí. un presbiteriano, él también está convencido. Sí, y puede, y puede convencerme a mí con las escrituras, al igual sí. que yo pudiera convencerlo a él con las escrituras. Sí, claro. Pero al final, al final son dos posturas que, que están en contradicción en ese punto. Todo esto solo para vale. decir que aquí es donde uno se da cuenta que si es necesario tener un, un magisterio que pueda resolver, porque dicen que cada cabeza pues es un mundo, entonces uno puede interpretar de una manera, otro puede interpretar de otra manera. ok eh, yo sé que hay bueno, más pero, cosas, que pero pero, pero para... de la misma de la misma manera yo pudiera decir lo mismo de algunos concilios católicos en la cual un concilio en un momento determinado de la historia tiene puntos contra, contradictorios a otro concilio, por ejemplo Trento, en que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II con el Lumen Gentium Dice que sí puede haber salvación fuera de la Iglesia Católica a, a través de un desconocimiento, es decir, una ignorancia. Creo que, creo que tú usaste ese término en un video que me, que me llamó. Sí. Me fue, me eh, fue muy interesante. O sea que todas las, todas las controversias que tú te puedas imaginar, eh, digamos que existen en el mundo protestante, prácticamente ya existieron en la Iglesia. La diferencia es que la iglesia eh, ha ido resolviendo todas estas cuestiones. Okay. Entonces, en un contexto fuera de la iglesia, pues sí, es como volver a... Entonces, lo que quieres decir, José, es que Trenton, de manera infalible, estableciendo que fuera de la iglesia católica no hay salvación, esa infalibilidad quedó, quedó uh, desvanecida con otra infalibilidad en Concilio Vaticano II. Sí, bueno, podemos debatir el tema, pero como no es un debate, es por eso que no me estoy enganchando. Oh, pero así de no, manera yo te, rapidita, te, yo, te, te... Yo, yo te estoy preguntando solamente para poder sí, entender lo que parte. me estás preguntando. Pero ya sería entrar en un debate y sería aventarnos otras. ¿Puedo responder? Repito. Número uno, Trento nunca tocó el tema de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Eso viene de antes, no es de Trento. Eh, número dos, la Iglesia siempre ha reconocido la posibilidad de que las personas que tienen una ignorancia invencible, que no hay culpa. Eh, Dios no va a imputarles la, la culpabilidad, solo que el Concilio Vaticano II, de manera más explícita, precisamente tratando de eh, alcanzar a los que están fuera de la iglesia, ha explicado esto con, digamos, con detalles que no están explicitados en otro lugar, pero siempre se ha reconocido eso. Uh, la manera ordinaria es creyendo lo que la iglesia predica, creyendo lo que la iglesia enseña. Esa es la manera ordinaria, y sí, estamos obligados a recibir toda la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Podemos debatir, pero si no fue en Trento, eh, nada más te adelanto, eso no fue en Trento. No, 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 pero por lo menos Trento lo asumió precisamente por, por la expansión del protestantismo o dando una respuesta a el movimiento protestante de la época, o sea, y, y, y obviamente eso está en, la, en, en, en el concilio de Trento, o sea, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, precisamente incluso proyectando, esa expansión del Islam, por otra parte, también los judíos y por otra parte, el, eh, eh, el surgimiento de la cosmovisión luterana y luego sí. la reforma protestante en su momento. Ahora okay. que estuviera anterior a eso, yo pudiera darte también ese beneficio de la obra. Sí, viene de, ajá, viene de, eso ya viene desde, desde antes. Uh, okay. Tal vez te referías al Concilio de Florencia, pero eso fue un siglo antes, pero Florencia solamente viene repitiendo, como bien has dicho, lo que ya viene, de, lo que ya viene desde antes. Claro, no pero mi, pues. pero mi, punto, ah. mi punto no solamente sería eso, quedándome en dónde surge la idea, sino que Trenton lo asume, pero no es el mismo espíritu del Concilio Vaticano I. No, primero. Sí. no eh, porque, porque usted, es un dogma ah, de la Iglesia Católica. En, en Trento, eh, en Trento iglesia, no se salvaba a nadie. No se salvaba a nadie en Trento fuera de la Iglesia Católica. Ahora ustedes iglesia, salvan por... Fuera de la Iglesia, perdón, eh, fuera de la Iglesia no hay salvación, es un dogma católico. Correcto, o sea, pero no ahora... Es un dogma y que hoy ya no es dogma. Bueno, Eso pero hay otra... Bueno, pero por ejemplo, en, 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 el, en el catecismo, en el numeral 785, si no me falla la memoria, 876, tú, tú me pudieras ayudar ahí, habla de que incluso los musulmanes y judíos, por venir de la línea de eh, la, la fe de Abraham, el mismo Dios, Alá y el, y, el, y el Dios, como lo, como lo percibe el judaísmo, participan de, de esa gracia salvífica. Es decir... Ellos en, en, el, en el catecismo le llama a esto, y me gustaría escuchar tu opinión, José. Le llama que es parte del de enigma de la salvación, le llama enigma de la salvación, pero se la aplica a los musulmanes, se la aplica a los judíos, y el mismo Papa Francisco, yo lo he visto hablar de que todos son hijos de Dios y gozan de esa gracia salvífica. O sea, a, a, o no sé si es que no estamos entendiendo bien acá. O tú pudieras profundizar un poquito sí. más en eso. Mira, eh, para regresarnos al, al, al tema que estábamos tratando, podemos debatir si quieres, este, porque eso pues, no es un debate, es un diálogo y sería escucharnos a nosotros como lo dije, ¿no? No vamos a estar aquí, podemos estar citando... Okay. Es que no es un debate, pues. Eh, aquí queremos escucharnos el, el uno al otro como lo veníamos haciendo, ¿no? Regresándonos al bautismo que yo te preguntaba, este, y tú me decías que los católicos es igual, no. Porque todos tenemos una misma visión del bautismo, tenemos una misma definición. Eh, una vez Will Graham también me, me dijo del bautismo y me dijo, eh, y me decía que es lo mismo para los católicos. Le decía, no, porque cualquier católico puede consultar el catecismo y solo hay una sola visión, una sola doctrina sobre el bautismo. Correcto. Pero en, en el mundo protestante hay, hay diferentes, hay muchas, no es una sola. Entonces okay. ese era mi punto de que ahí es donde uno puede ver. Eh, ¿Cómo si sí se vuelve necesario tener un magisterio eclesiástico que ponga fin a las controversias como lo hizo en el tiempo, en el primer milenio con los padres de la iglesia, como lo ha hecho en el segundo milenio? Correcto. Eh, ¿Tú, no ves, tú no ves, José, disculpa, tú no ves, y esa parte es muy interesante que menciona, y, y, y te lo tengo que reconocer, uh -huh. pero nosotros no, no tenemos esto, como te dije, como un fundamento primario, sino es algo secundario que no, no violenta el sentido de la gracia y la salvación, eh, hablando soteriológicamente, que es por, por gracia, por medio de la fe. Ahora, tú no ves una controversia, tú no ves al, un conflicto incluso de pensamiento eclesiológico de tu iglesia, con todo respeto, cuando se está planteando en contra de un documento del 2015 que las parejas... Eh, de, 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 de multiplicidad de, de, de género, tú sabes, no quiero mencionar así tan explícitamente para que no te van en el, el video. Eh, puedan, puedan ser padrinos viviendo su vida como pareja en ese sentido que la Biblia lo prohíbe abiertamente, que la Iglesia Católica lo prohibía y que en el 2015 hay un documento donde se prohibía tajantemente que una, una pareja de ese tipo fueran padrinos e incluso recibieran el bautismo y ahora hay un cambio del, del sentido del bautismo. ¿Tú no ves una contradicción o yo lo estoy entendiendo mal? La iglesia no ha cambiado su postura. Para que alguien pueda ser padrino necesita ser un cristiano ejemplar. Eso uh -huh. es lo mismo. ¿Cuál haya sido el trasfondo de este cristiano okay. ejemplar? Pudo haber venido del peor de todos los caminos, pudo haber sido una persona inmersa en el pecado, una persona malvada. Si esta persona se convierte, se convierte, eh, eh, en valga la redundancia, se convierte en un cristiano ejemplar, esa persona eh, que tenga los sacramentos puede ser un padrino o madrina si está viviendo en la gracia de Dios. Si alguien okay. viene y quiere continuar en el pecado, no, eh, no, no es permisible. No fue permisible en el pasado, no es permisible en el presente y nunca okay. será permisible. Debe ser un cristiano ejemplar. Pero bueno, eh, repito, entonces, eh, entonces, no podemos debatir. Punto, hay muchos temas, uh, uh, pero ¿qué te parece si seguimos con el? No, no, orden? pero, pero ya para, cer cumplido? para cerrar ese punto, porque tú me estás hablando del bautismo y obviamente si yo te tengo que responder por mi bautismo, tú, me gustaría sí. escuchar el tuyo. Entonces, pero, quiere bueno, decir ¿qué, que esto es a la luz de, de, la, de, la, de la postura tuya. Y no, no, postura, no, yo sé. Yo, yo, la postura pero, mía. Eh, al interior de la iglesia, uno puede hablar de muchos temas, pero ahorita okay, lo, okay. lo que a la gente le interesa escuchar es cómo es diferente tu postura. No, yo, yo postura, sé. ¿no? Yo, yo sé, pero tu postura, así como la mía, uno pudiera haber cierta discrepancia en temas secundarios. Yo he visto muchos sacerdotes y obispos de la línea conservadora de la iglesia católica que están en contra de esa decisión de bautizar, de que los padrinos viviendo su vida. De, de, de esa vida que prohíbe la Biblia, de, de, de una pareja que no es conforme a la palabra de Dios, muchos sacerdotes, incluso aquí en República Dominicana, yo les he preguntado y me dicen con valentía, no, no estamos de acuerdo con esto, incluso eh, apologistas, eh, teólogos católicos romanos de, de rito latino que dicen, no estamos de acuerdo con esto, hay sacerdotes, hay obispos, entonces, mm. o ellos están equivocados en esa, en esa apertura o... o porque ahí yo veo una discrepancia. Cuando dices ellos, pues no, es que no sé a qué te refieres, porque esa no es la enseñanza de la iglesia. La, la iglesia no ha cambiado que para okay. ser padrino o madrina debes ser un cristiano ejemplar viviendo en la gracia de Dios. Okay. Excelente. Eso no lo ha cambiado, te lo digo sinceramente, no lo ha cambiado. Ahora, okay. eh, quizás te refieres a que puede haber personas que quieren empujar esas ideologías, que lo quieren interpretar de esa manera. Oh, bueno, eso okay. ya es distinto, pero eh, eso, eso de hecho... Más bien nos da otro ejemplo de cómo alguien sí puede ser rebelde a lo que la iglesia establece. Okay. Entonces, aquí, más bien, esto nos da una luz más que nos aclara por qué se vuelve necesario tener un magisterio, porque si no, los, los progresistas liberales van a querer interpretar a su manera, pero, conforme a sus propios pero deseos. Ha sido, pero ha sido el Papa Francisco y el Cardenal eh, Jean-Claude Hollery que establecieron un documento donde parejas que viven esa vida contraria al matrimonio bíblico puedan ir siendo parejas a bautizar niños como 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 no. como, como como padrinos bueno ahí, ahí está el documento el cardenal, cardenal John Claude Hallrich, yo lo lo conozco lo he estudiado y él no okay. tiene nada que ver con el documento al que estás haciendo alusión el okay. Papa Francisco no ha enseñado en ese documento que una okay. persona viviendo en pecado mortal con, eh, con una vida de, que viene de, del abecedario, del arco iris. Claro. El Papa Francisco nos ha enseñado que estas personas viviendo en pecado mortal pueden ser padrinos. En el documento okay. dice de acuerdo a las disposiciones que siempre ha enseñado la iglesia y conforme a un proceso. Ahora, okay, eh, entiendo, entiendo. sí. Eh, no, pero no, no. como cómo una pareja, como una pareja vivía, o sea que dice pareja de ese tipo de, de relación, cómo una pareja al mismo tiempo va a ser pareja y al mismo tiempo va a ser vista como un cristiano genuino. O sea, si yo, tengo una, si yo soy de ese tipo de matrimonio no, es que y, no. tengo mi, y tengo mi pareja y voy a bautizar y dicen aquí hay una pareja, ¿cómo le van a permitir eso? No, no es permisible, no es permitido. Yo trabajé cuatro años en el departamento de bautismos okay. eh, y catequesis familiar y no se puede. De hecho, esto no es algo solo hipotético que tal vez pudiera suceder. Esto yo lo vi con mis ojos, entraron personas a mi oficina en esta situación y eh, con amabilidad con respeto con, con caridad les dijimos que no podían eh, ser eh, dos mujeres viviendo una vida junta una vida íntima junta convertirse en madrinas por así decirlo eso no es okay. permisible bueno no nos vamos a quedar ahí continuemos sí de hecho eh, es lo que te claro. lo que te decía para que no nos gane eh, pues el tiempo no claro. eh, bueno entonces pero si sí ves el punto, el punto que yo te estaba haciendo no eh, enfocándonos a lo que distingue el ser católico y el ser protestante, de que cuando uno es protestante, uno no puede apelar a una autoridad eh, encima para que pueda resolver esa controversia. El presbiteriano lo va a interpretar de una manera, el bautista lo va a interpretar de otra manera y e incluso el luterano y el anglicano lo interpretan de otra manera. Ellos sí creen en la regeneración bautismal, sí creen que cuando un bebé, cuando un infante eh, recibe el, el, el bautismo, nace de nuevo. Eso no lo creen ni los presbiterianos, ni lo creen los bautistas, ¿no? Ese era mi punto, solamente ilustrar sí, claro, de que claro. aquí es donde uno puede decir, bueno, está, es cierto. Es eh, un buen punto. Porque, porque ellos son sinceros, yo soy sincero. Ellos son exegetas, yo soy exegeta. Ellos aman la Biblia, yo también la amo. Ellos aman a Jesús, yo también amo a Jesús. Eh, el, el bautismo, el bautismo regeneracional uh -huh. eh, aplicado en los niños en realidad no es un fundamento que violente la parte soteriológica de la fe. O sea, esas, esas personas que bautizan a esos niños por una interpretación probablemente histórica, en definitiva, terminan en el acto bautismal. Nosotros terminamos en el acto bautismal, solo que nosotros bautizamos con, con cierta conciencia del Evangelio, pero sí. nos bautizamos. O sea, hay, hay ellos... una base bíblica que tenemos que cumplir el bautismo. No, yo sé, pero ellos sí creen que nacen de nuevo, los infantes, y, pero hay, y no crees eso. Pero ahí voy. Entonces, mi punto es lo No es algo secundario. No es algo, no es algo secundario. Para, para nosotros. Sí. Que, para, no, para no, nosotros. yo sé, Carlos, yo, yo para. sé que para ti sí lo es, pero para ellos no. Eh, habría que preguntarle a un luterano si para ellos es primario o secundario no, pues frente, tenemos, frente a un presbiteriano. Tenemos, tenemos las confesiones, tenemos la concordia de los luteranos, tenemos el, eh, las confesiones de los anglicanos, los 39 artículos, o sea, no hay que preguntar, eso es público. Ya no, tiene... no. Cuando me refiero a, 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 a la parte de, de armonizarse como, como protestantes, como reforma protestante, tenemos que preguntarle a un presbiteriano y a un luterano si ellos no se consideran protestantes o si ellos consideran una división profunda en un, en un punto secundario. A eso me refiero. No, sí, sí. Eh, lo, que, lo que te quiero dar a entender es que este asunto del bautismo, ellos no lo consideran secundario. Y bueno, si yo puedo hacer un comentario sobre esta idea de que el bautismo es secundario, yo diría que no lo es porque Jesús mismo fue bien explícito al momento de dar la gran comisión. No, no, yo no me refiero a eso, José. Escúchame con atención, querido amigo. ¿A qué te refieres? El, el bautismo es primario. La forma, ves, de, okay. la forma de cómo bauticen, o sea, una persona puede bautizar un bebé y, y al mismo tiempo va a bautizar también adultos, pero la aplicación del, de la comisión de bautizar es primario. Ahora, la forma de cómo ellos entienden que pueden bautizar sí. no choca como, como en una parte... Primaria para decir un, la, un luterano a un presbiteriano que ellos no 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 forman parte de esa unidad protestante o de la reforma protestante, porque no, porque no, sí, no fue así en la historia. Sí, hace un momento sí dijiste eh, que era algo secundario con relación al bautismo. Mira, No, la, aplica, presidente... la, la aplicación, José, la aplicación de okay, cómo ellos. Entienden. En, la, en la aplicación, este. No, no, la, no. a volver les a ver el, el video, ¿no? ¿no? Sino, pero no la encomienda. Bueno, si lo dije, que dice que no lo dije, pero si lo dije, te lo aclaro nuevamente. La encomienda de bautizar, la encomienda de bautizar sí, sí es primaria. Pues dijiste que el bautismo es algo primario, pero la, pero la interpretación es lo secundario. La forma de aplicar la de un luterano para bautizar un bebé y la aplicación de, de la gracia ya es, otro, es otra cosa. Pero todos, todos bautizamos. José, todos, no, todos, todos, todos bautizamos, pero... Eso. Pero no nomás basta con decir que todos bautizamos, sino lo importante es qué sucede en el bautismo y para qué vamos a bautizar. Claro, por y a eso quién tú, por... vamos a bautizar. ¿Quién por es reto, el candidato? Po... ¿Quién es por el reto, recipiente po... del bautismo? Te quería decir esto. Me sorprende que dijiste que el bautismo es algo, es una doctrina eh, primaria. Te voy a decir por qué. Porque el presidente del seminario donde yo estudié se llama Albert, como Alberto, Albert Moller. Él eh, y todos los profesores nos decían que el bautismo era una doctrina secundaria y que por eso podíamos tener comunión con los presbiterianos. De hecho, el presidente del seminario, Albert Moller, es muy súper amigo de un presbiteriano que se llama Lincoln Dun uh, uh, Duncan, perdón. y ellos estaban en desacuerdo sobre el bautismo. Entonces ellos respondían, que el bautismo pertenecía a las doctrinas secundarias. Entonces, escucharte a ti, si la verdad no sabía que tú creías eso, eh, tampoco había escuchado esa, esa distinción que tú hiciste. Yo no, yo no conozco a esa persona, no pongo en duda que tú lo conozcas, pero re, la Biblia habla de que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyera y fuera bautizado, entonces continúa, es una enseñanza de la Biblia, es una enseñanza sí. cardinal de la Escritura. Decir, ahora, ahorita, ahora, el que creyere y fuera bautizado y te quedaste a medias, ¿qué sigue después? El que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero también hay otros textos donde dice que eh, eh, ir por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, santo, haciendo discípulos. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hay una hay una base, hay un mandato del Señor en esa gran comisión, lo cual tú y yo estamos de acuerdo. Donde lo, lo que yo vuelvo y te repito es que yo no te dije a ti que es secundario ese mandato del Señor. Nada, nada que el Señor nos mande en la palabra de Dios es secundario. Todo eso es fundamental y primario. Ahora, a partir de ese mandato, tú puedes tomar, ah, bueno, eh, José Plasencia quiere bautizar los niños a partir de los 12 años, porque él entiende que es a partir de los 12 años. Eso para mí es secundario, pero tú estás cumpliendo con el mandato del bautismo. Sí. Bueno, nosotros, nosotros vemos que va, eh, en un momento de la historia se bautizó bebés. Jesucristo nunca bautizó a nadie de bebé. Él no se bautizó de bebé, pero en un momento de la historia bautizaron de bebé. Esa pues, aplicación, la manera de cómo se lleva la práctica, es que yo lo entiendo que es secundario. Es que no se debe separar. La orden de Cristo no la debe separar de lo que significa el bautismo, ¿no? Eh, pero yo la verdad no, no había escuchado, estoy, esto, no sabía que tú creías eso, que... Que podía separar la interpretación de la orden de Jesucristo. Eh, no, yo no. ¿cómo, ¿En qué momento yo separé la interpretación de la orden? La orden de Jesucristo es bautizar. No, yo la lo inter, la interpretación no sí es yo otra yo sabemos cosa. sabemos cuál es la orden, ¿no? Pero aquí la pregunta es: ¿qué hace el bautismo? El, bauti el bautismo, como yo lo entiendo, ahora yo te doy la. la, la, la como no, no, nosotros es que lo vemos. yo sé lo que tú crees, pero okay. lo que te quiero dar a entender. Eh, lo que te quiero entender es que diferentes protestantes responden pero, diferente a esa pregunta. Bueno, pero querido José, si tú sabes lo que yo creo, entonces esta entrevista no es para yo decirte lo que creo. Aunque tú sepas lo que creo, estamos explicándole también a la audiencia, porque sí, yo, yo, yo sé, sé. que tú, yo sé lo que tú crees también, pero por eso sí, te pregunto. El punto aquí no era tanto eh, que nos, porque ya lo dijiste lo que tú crees. El punto aquí es mostrarte que no todos los protestantes creen como tú lo haces ahora tú dirás y cuál es el objetivo no, lo, lo, que... lo, en el bautismo en el bautismo lo, ya tú sabes que los presbiterianos creen que a los niños hay que bautizarlo por sí. un pacto de gracia los sí. luteranos infunden, infunden gracia ¿verdad? y regeneración en el bautismo obvio que nosotros en la aplicación en el entendimiento de la aplicación tenemos diferencia pero okay. en, en el en la encomienda de bautizar estamos estamos eh, Sí, sí, en armonía. entiendo. O sea, todo esto solo para ilustrar que sí se vuelve necesario un magisterio que pueda darte eh, una definición infalible sobre el bautismo. Ese era mi punto. O sea, mi punto bueno, no es tanto... Lo, lo, los presbiterianos tienen confesiones y tienen su magisterio. Los luteranos tienen sus confesiones y los anglicanos también. Nosotros los bautistas tenemos también una confesión con y un entendimiento con respecto al bautismo. Sí, pero el detalle está de que en la Biblia no ves eso, o sea, no ves muchos magisterios con enseñanzas diferentes. Mm, ¿Y por qué? Detalle, ¿no? ¿Y por qué había diferencia entre algunos padres apostólicos con las cosas que ellos entendían y creían? ¿Había por, la la misma, o sea, por la misma razón que hoy al interior de la iglesia hay personas que dicen cosas que son contrarias, o sea, eso siempre ha sucedido. Sucedió okay. en la Biblia, sucedió en los padres, en los padres de la iglesia. Entonces, ese en magisterio. Ese magisterio de los padres apostólicos no era infalible porque tenían diferencias. Era, era magisterio en ese momento. Sí, por eso orígenes, eh, cuando se desvió, eh, no, nadie, nadie, continuó con las enseñanzas de orígenes. No, no. El magisterio, el magisterio no. No, okay, no solo, no solo orígenes, José. No es tú, que yo no dije y, que solo orígenes. No, yo, no, yo, pero, pero yo, 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 yo voy a dar un argumento yo. O sea, yo. Sí. yo eh, eh, es que si no, si no vamos a estar cambiando de debates y vamos al infinito. O sea, mi punto cuando digo orígenes es porque tú lo mencionaste, pero yo sé que orígenes no ha sido la claro, única persona pero ahora, que se ha desviado. Pero en este momento yo no hablé de orígenes ni de un desvío. Yo hablé de padres apostólicos que no se desviaron, no fueron excomulgados y tenían diferencias uno del otro, tenían diferencias en sus comunidades uno del otro, sí. era magisterio y siendo magisterio la parte. De esas, de esas diferencias lo lleva indefectiblemente a mostrar de que ellos no eran infalibles como magisterio, tenían sí. diferencias. Ok, es lo mismo. Eh, el asunto está que el magisterio no significa que la iglesia es un paraíso donde nadie okay. tiene una opinión diferente. Entiendo. Magisterio significa que vamos a poner fin a esas controversias. Claro. ¿No? Y, y ahorita claro. me sonó como que tú pensabas que magisterio significaría que nadie va a opinar diferente, que todos somos como robots. Y no, no, no es así. Pues nosotros, que... nosotros nosotros opinamos diferente en la aplicación del bautismo, estando centralizados en que debemos bautizar. Solo que opinamos diferente en la aplicación. Sí, y hasta pero... ahora, y hasta ahora en nuestro, nuestras distintas posturas magisteriales, está, en eso estamos de acuerdo. Presbiterianos, anglicanos, luteranos, en sus posturas magisteriales y sus confesiones están de acuerdo. Sí. Pero de nada sirve decir que todos creen en el bautismo si todos lo interpretan diferente. O sea, no hay un acuerdo realmente. Cre creemos en el bautismo como lo entendemos eh, eh, según la Biblia. O sea, ¿Y ¿tú crees el, que eso que, se vale? Si, usted, si ustedes tienen post posturas diferentes también en el catolicismo romano, se vale. No, estoy hablando del bautismo, porque eh, sí o sea, se no vale, podemos estar claro. brincando de un tema. Vamos a hablar del bautismo. ¿Tú crees que eso se vale? que es normal? No. En la, en, la, en la nota no pusimos el bautismo, pero si tú quieres, no quedamos en el bautismo, porque lo más que yo te puedo decir es que en nuestra, en nuestra eh, interpretación o entendimiento de cómo se aplica el bautismo, todos estamos centralizados: una, en que es un tema secundario la aplicación, sí. dos, es que es un tema primario que todos debemos bautizar. O sea, la predicación del evangelio es predicar el evangelio y bautizar. Ahí todos sí, vamos sí. a estar, Inclu incluso tu amigo teólogo que no lo conozco, pero eh, bendecimos su nombre, eh, su vida en el nombre de Cristo. Mi incluso él, o sea, el que tú mencionaste, de, 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 que, que que estaba en, es, ¿tú mencionaste ah, a alguien? Albert, no, no es mi amigo, sí tengo una foto con él cuando él era el presidente del seminario. Ah, pero, perdón. No, él es perdón, una perdón, figura sí que pública. Amigos. Él es el ah, presidente del seminario bautista más grande de todo el mundo. Ah, pensé que eran amigos, pensé y, que eran amigos. Y, me, y me sorprende que no lo conozca, se llama Albert Moller, ¿nunca lo has escuchado? la él es verdad amigo que en República Dominicana está Álvaro uh, Miguel Núñez Albert Muller, yo sé claro pero no lo conozco de manera personal no o sea, sí yo sé pero no te pregunté si lo conocías de manera personal si sabías quién era él sí sé sé, sé me, me, me he escuchado de él pero lo pero que sospeché que sí sabías quién pero, era él bueno, pero no es eh, cualquier persona el, o sea, el doctor el doctor Miguel Núñez el doctor Miguel Núñez entiende que la, la comisión de bautizar es primaria porque es, un, es una doctrina bíblica Ok. Su gel Michelén también, que tiene algunas posiciones distintas a la del de doctor Miguel Núñez en la parte, eh, eh, en la parte eh, uh, de la interpretación de Apocalipsis y eso. Sí. Eh, también está plenamente de acuerdo en que, su, que el bautismo, como como comisión de la dentro de la predicación del Evangelio, es primario. O sea, nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora, eh, que, que, yo te, que yo te siga diciendo que. Son, postura, son posturas secundarias. En la parte de la aplicación vamos a, a, a mantener entonces todo el programa repitiendo lo mismo, querido José. Sí, eh, más allá de cómo lo, lo, lo quieras definir, el, la cuestión está de que no podemos pensar que la Biblia eh, presenta ese modelo de magisterios independientes que están enseñando. Eh, sí, cosas muy sí me, diferentes sí, sobre sí distintas me, doctrinas. Ok, sí me gustaría, ya yéndonos a la palabra de Dios, porque serían más opiniones, pero me gustaría centrarme más en la, en la escritura por un momento. Sí me gustaría que tú me ah. des algún texto, algún texto bíblico donde donde la iglesia católica abrevia de la palabra de Dios para decir que los bebés son bautizados y salvos por el bautismo. Sí, te dije al principio que eso nos viene por la tradición. Te dije el bautismo okay. está presente no, en la no, Biblia. No lo podemos encontrar en la Biblia, los bebés bautizados y siendo salvados por el bautismo. Si regresas el, el video, te vas a dar cuenta que te dije que el bautismo está presente en la Biblia, pero que hay interrogantes en torno al bautismo que no están okay. explicitadas o no se responden explícitamente okay. en las páginas de la Biblia. Y Muy decía, bien. ahí Muy es donde uno entiende cuál es el papel, la función, de la tradición de los apóstoles que Correcto. se comunica yo, de manera oral. Entonces, yo, sí tengo, yo sí tengo un texto de la Biblia donde me dice: y por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos en toda la Biblia requiere enseñanza doctrinal. Una persona es discípulo cuando está recibiendo la enseñanza de Cristo. Entonces yo. Sí. Yo tomo ese texto bíblico y tengo sí. donde a, a abreviar, tengo donde sustentarme en la escritura. Sí, pero eso, eso lo viene haciendo la Iglesia Católica por dos mil años. Y, y, sí, pero, no, no, pero la Biblia no, tú dices que no tiene en la Biblia de manera explícita el bautismo de infantes, de bebés para salvación. Tú dices que eso lo tienes de la tradición, yo te digo que yo tengo sí, esto yo te en la Biblia. Que la, la tradición de los apóstoles es lo que ilumina y responde estas interrogantes. ¿Quiénes okay. son los recipientes? Pero, ¿Quiénes son los candidatos? Eh, claro. en, en la Biblia, claro que dice, que dice que debemos, de hecho yo te lo cité a su momento, te dije yo, que cómo va a ser algo secundario cuando el mismo Jesucristo incluyó el bautismo en la gran comisión. Es que, o sea, es que, bueno, te repito, José. Cosas, eh, José. José, como, no, 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 que, no, deja que, termino deja termino, de, deja termino de decir. Sí, pero, de repente haces afirmaciones como que si nosotros no las creemos, pero. Eso no, yo sé, lo creemos. yo sé, yo sé que ustedes lo creen, José. Lo que yo te estoy diciendo es que tú no puedes crearme de manera involuntaria, yo sé que no es tu intención, un hombre de paja, porque te dije, tanto tú como yo aceptamos la gran comisión de predicar el evangelio y bautizar. O sea, es un mandato. Eso es primario porque lo dice el Señor. Ahora, la, okay. la aplica, es la aplicación donde tenemos diferencia. Entonces, para mí, la aplicación del bautismo, yo tenía un texto bíblico que dice que hay que hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, sí, pero no hay, un, no hay un texto bíblico, aunque tú tienes la tradición, ¿verdad? Que no está escrita en la Biblia, pero la tienes como tradición, que diga, y bauticen a los bebés para salvación. No hay un texto bíblico en toda la Biblia que hable de eso. Mira, eh, el asunto está así, Carlos. Eh, si quieres dar la impresión de que citando versículos eso significa que la otra postura eh, queda no, descalificada. No, no, no. no, no, no. Eh, yo puedo comenzar a citar versículos. No, la no, Biblia pero no, no me refiero. En versios, no me... Okay, la Biblia dice en, en el libro de los Hechos que la promesa, eh, de hecho acaba de decir, eh, le preguntaron al apóstol Pedro en, en Hechos 2.38, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Dijo, de sus, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese a cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. El, el, don, Entonces, del Espíritu, el don del Espíritu Santo es la promesa. Claro, claro, pero no solo para los papás, también es para los hijos. Así es como se ha interpretado por dos mil años, incluyendo protestantismo eh, histórico. En el, en el Antiguo Testamento, los hijos, los hijos, es decir, los que eran conformados en el pueblo de Israel, que, que recibían el conocimiento de la Torá de Moisés, cuando se habla de la promesa del Espíritu Santo, está hablando de personas que están reconociendo el mensaje de, de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. O sea, no es el bautismo sí, per se, no, sino el, es, el Espíritu Santo. En el, el don Antiguo del Espíritu Testamento Santo. entraban todos, incluyendo los infantes, al pacto de Dios. Todos los hijos de todos los judíos eran parte del pacto de Dios. No todos entraban en el pacto de la gracia, porque no todo el que era circuncidado, que era israelita, Formaba parte del pueblo de Dios. Incluso muchos de ellos murieron en el desierto okay. por haberle dado la espalda a Dios. Ahora, el, ap el apóstol Pablo, déjame terminar esta idea porque es importante lo que dije. El apóstol Pablo, cuando habla de que no todo el que es judío lo es, sino el que lo es en el interior, el que recibió la circuncisión del corazón y la circuncisión del corazón, solo se hable cuando el Espíritu Santo sella a la persona y cuando esa persona realmente, Reconoce a Jesucristo. O sea, que no todo el que es judío y es circuncidado, Pablo incluso desecha la circuncisión porque es parte de la ley. Okay. Bueno, ese es, yo entiendo que esa es tu interpretación, pero mi punto era que el protestantismo histórico no está de acuerdo contigo en ese punto. Ese era mi punto, porque yo sí sé lo que tú crees. ¿En qué parte del protestantismo histórico el protestantismo histórico cree que la circuncisión y todos los judíos por tener la identidad de judío entran dentro del pacto de la gracia? No, no me referí a la interpretación que das sobre los judíos del Antiguo Testamento. Estoy hablando de tú cómo ves el día de hoy el bautismo Ajá. y qué crees que hace ah, el bautismo. Sí, claro, y claro, claro, y claro, quiénes claro. son los candidatos, quién puede recibirlo y quién no. A eso me refiero. Claro. Te digo, aquí podemos hablar de, eh, podemos hacer aquí un, una ensalada y hablar de todos los temas y al último no hablar de nada, ¿no? No, porque eh, estamos en el bautismo porque tú le has dado el bautismo. Yo, yo simplemente eh, te respondo a, 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 en la medida de lo posible. Pero podemos, sí. podemos pasar la página si quieres. Ajá. Bueno, eh, tú decías que porque no hay un versículo donde se ilustre un bebé recibiendo el bautismo. Eh, me imagino que eso eh, das a entender que eso prueba que entonces no lo debes creer no eh, no eso prueba que yo asumo la posición eh, teológica a la cual yo me adhiero no claro. que no se puede, yo no digo que no se pueda creer lo que digo es que la base en la cual yo me, yo me abrevio es la biblia y entendemos que yo te o sea, hay que discipular para bautizar sí, entiendo pero en los bebés eh, porque tú no crees que tú debes bautizar a tus bebés, ¿no? A tus infantes. A los bebés, no. Okay. No, son no pueden recibir disipulado. Sí, yo sé, pero no, no los puedes bautizar, ¿no? Eh, si yo me adhiero a que un bebé no recibe discipulado, por lo tanto yo me adhiero a que no pueden ser bautizados. Sí, es que de igual manera hay otras cosas que no aparecen en la Biblia y si las crees también. Yo te eh, ponía el ejemplo claro, ha, de la hay lista mucha... de los libros sagrados, ¿no? Ah, ok, podemos no entrar. Todo en debe ese estar tema. explicitado así con un versículo. Eh, bueno, entonces, al final del día, yo creo que si, si te fijas, a pesar de que eh, por ahí te, nos enredamos en el tema del bautismo, sí entra en el tema de la autoridad. Y de hecho, sí, yo claro. creo que al final, al final, toda la conversación refleja eso: que cuando no tenemos el, el magisterio de la iglesia, eh, pues tenemos multiplicidad de interpretaciones sobre una misma doctrina, que de hecho tú enfatizaste mucho, decías, todos estamos de acuerdo en que existe el bautismo y que Jesús ordenó el bautismo. De hecho, así comencé este video diciendo que todos creen en la misma doctrina y aceptan que la doctrina está presente y aceptan que la deban hacer. Claro. Pero yo dije, el detalle está que todos la entienden o muchos, muchos la entienden de manera diferente, sustancialmente diferente. Correcto. Ese era mi punto, y, y tú lo, lo, lo recalcaste viniendo por otra vía, ¿no? Pero sí lo recalcaste. Sí, Pero claro, ahí se ilustra claro. por qué se vuelve necesario tener el magisterio de la iglesia para que no yo, tener yo, diferentes interpretaciones sobre el bautismo, tú, ¿no? Eh, bueno, es cierto, o sea, ese punto, por eso te dije al principio que tienes razón porque cada postura teológica interpretativa tiene su magisterio, tiene sus confesiones, otros asumimos... Eh, en algunos puntos que vuelvo y te repito son secundarios, pero eh, yo respeto el que, el que, verdad, porque es la postura a la, a la cual yo me adhiero. Eh, obviamente, en la parte central de lo que dice la Biblia, tú y yo vamos a estar de acuerdo. O sea, por eso te di la razón desde, desde el momento en que tú explicaste que hay una gran comisión y que, y que no importa que lo diga el teólogo número uno del mundo. Si el teólogo número uno del mundo dice que no hay que bautizar, yo no le daré caso a ese teólogo, porque Cristo me dice que sí. Ahora, la aplicabilidad en la salvación, yo no creo que el bautismo salve, yo creo que lo que salva es la sangre de Cristo, es su gracia inmerecida, el sacrificio, a exactamente como se le aplicó, y siempre lo uso de ejemplo, sí. el ladrón en la cruz. Carlos, pero los luteranos creen lo mismo que tú acabas de decir, los anglicanos, o sea, la pregunta no es si crees en la sangre de Cristo o no, la pregunta es. ¿Cómo se comunica la gracia divina al individuo aquí abajo en el planeta Tierra? Sí, sí, claro, claro. Por eso te dije a ti que los anglicanos tienen su postura de entendimiento bíblico y en lo, en lo, en lo esencial, en lo fundamental, incluso yo creo que en la Iglesia Católica también, en esa parte esencial, fundamental, estamos de acuerdo y ahí podemos entrar en la parte de la justificación, que creo que es un tema interesante que puede, que puede uh -huh. servirnos para profundizar un poquito en ese punto. Sí, pero sí. Me sorprende que digas que, que, que estamos de acuerdo, porque si sí, no, no, no estamos de acuerdo en ese punto y, y si sí quiero dejarlo. En, claro. en, el en, la necesidad, es en el bautismo, aplicar bautismo, sí. En que Cristo, en que la sangre de Cristo es que nos redime, sí, José. O sea, yo creo que tú quieres, o sea, como que estamos jugando ping pong, o sea, ¿en qué sí. estoy de acuerdo contigo? Que tú estás de acuerdo que la sangre de Cristo nos redimió, que tú estás de acuerdo que el sacrificio de Cristo nos salvó. Que tú estás de acuerdo que el llamado de Cristo es también bautizar, o sea, o no estás de acuerdo con eso, querido José. ¿Estás de sí, pero, pero no me refería a eso, sino me refiero a lo que creemos sobre el bautismo. Yo nada más te mencionaba, porque tú decías, eh, yo lo que creo es que lo que salva es la sangre de Cristo, no el bautismo. Entonces yo nada más estaba dando a entender que eso que tú dijiste lo puede decir cualquier persona. Pero okay, la pregunta es claro. más profunda, la pregunta claro. es más profunda. ¿Cómo es que vamos a comunicar o cómo Dios comunica la gracia a los individuos? Y esa pregunta la responden diferentes, diferentes protestantes. Y, y, y por eso yo sigo insistiendo que para poner fin a esa controversia entre personas que son sinceras, que leen la Biblia y que creen en Cristo, se necesita un magisterio. Okay, se necesita eh, el magisterio perennial de la iglesia. Eh, no Es una opinión respetable. O sea, yo, yo no le veo falla en ¿o tu razonamiento. Solución ¿O tú crees que hay una alternativa para poner fin a, a digamos, a las diferentes la, interpretaciones? La, la alternativa a la cual yo me adhiero hasta hoy es seguir apegados a la palabra de Dios, estudiándola, profundizándola, pidiendo en oración al Señor que nos siga, pues, dando entendimiento, aún en nuestras diferencias, porque yo no puedo decirte de golpe y porrazo: necesito un Papa, un máximo pontífice que me diga que lo que dice la Biblia. Eh, para yo creerle a la Biblia, yo no necesito un hombre para que yo le yo creerle a la Biblia. Yo le creo a la Biblia porque siento que el Espíritu Santo me ha permitido, por la gracia de Dios, reconocer que lo que dice la palabra de Dios es infalible y, y, y okay. que yo tengo que pegarme pero si te a digas, ella. Dices que tú no necesitas a un hombre y que no le crees a un hombre, pero te estás creyendo a ti mismo. No, yo le creo a la Biblia. Yo le creo a la Biblia. Sí, pero es tu interpretación que haces de la Biblia. Por eso te dije que mi interpretación. Lo que nosotros entendemos en cuanto al bautismo es secundario porque yo puedo cambiar de opinión cuando me muestren con la Biblia de manera irrevocable y taxativa que los niños se salvan porque le echa, porque los bautizaron. Porque ya yo te di un texto bíblico y hasta ahora yo estoy abierto porque, repito, la aplicación del bautismo, el llamamiento al bautismo, si sí lo, 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 lo entendemos como un llamamiento de Dios, la salvación por una obra bautismal de un hombre a un bebé, yo entiendo que la Biblia no me habla, ni siquiera el apóstol Pablo menciona la, el bautismo. El apóstol Pablo dice, sí. salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios, sí. no por obras para que nadie se gloríe. Sí. Yo creo que el Pablo, apóstol fue claro Pablo eso. dijo eso, pero no fue lo único que dijo. ¿Qué el más apóstol Pablo también dijo en Romanos capítulo 6 que somos mm -hmm. unidos a Cristo, somos unidos a la muerte y la resurrección de Cristo por el bautismo. Eso lo dijo también el apóstol Pablo. Por eso lo que el católico, lo que la iglesia no solamente te va a mostrar una parte de lo que dijo Pablo, la iglesia te va a mostrar todo lo que dijo Pablo. No, Entonces, yo te decía, pues, Somos salvados yo por, yo por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero ahí no acaba la historia. El mismo Pablo, en su carta, con su pensamiento ya más, más maduro, claramente dice en Romanos 6 que somos nosotros unidos a la muerte y resurrección ¿Y de Cristo por el bautismo. Pablo está y Pablo tiene razón. Lo que pasa es que Pablo está dando una explicación contextual de que el bautismo es parte de la, de la gran comisión y nosotros nos mantenemos unidos a Cristo de manera eh, visible. Porque antes de eso, Pablo ya ha explicado de que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe, que no es por obra. El bautismo es una aplicación de la obra. O sea, tú estás obrando, un hombre te bautiza, tú te sumerges. Ahí hay una obra, ¿entiendes? Pero. Eso es parte de la sí. gran comisión. Pero no, pero Pablo no está diciendo que el bautismo, hasta que tú te bautizas, es que tú eres salvo. No, tú eres salvo por medio de la fe en Cristo por la gracia de Dios. Eso dice él, dice que somos unidos a la muerte de Cristo y a la resurrección por el bautismo. También Jesús, no solo Pablo, Jesús dijo que nosotros nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. El Ahora, agua, si uno se pregunta, eh, ¿qué quiere decir eso? Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Bueno, si nosotros vamos a, a la literatura de, patrística que hicieron comentarios bíblicos sobre Juan 3, eh, versículo 5, todos claramente señalan que es el bautismo y hasta el día de hoy la iglesia lo sigue entendiendo así. Claro. Pero mira, vamos a buscar el texto del agua y del espíritu, porque para yo, expli para yo explicar esa parte, como yo lo entiendo, tenemos que ir al texto del agua. Okay. Y del Espíritu, si me das un momentico, porque mira una cosa, ese, eso del agua, la identidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y también cuando Jesucristo dice, de su interior correrán ríos de agua viva, se, y dice que se refería al Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que aplica, infunde la gracia en ti, es la guianza del Espíritu Santo que infunde esa gracia. Por eso, y voy a parafrasear esto para no perder mucho tiempo y escucharte a ti también, José. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos redarguidos por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, la palabra de Dios es la que produce la fe para salvación. Ahí se está aplicando esa guianza del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender el evangelio. Eso es lo que dice la Biblia. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios y Jesucristo dice, la palabra que yo doy son verdad y son vida. Y, de, y de, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú vas al Antiguo Testamento que dice, y derramaré mi espíritu ¿verdad? a toda carne, se hace una prefiguración del agua con el Espíritu Santo. Ahora, tú puedes entender que un hombre no es salvo todavía, no es justificado al creer, cosa que yo he escuchado a Hugo Delgado, he escuchado a otros apologistas de, de mucho respeto, que dicen que nosotros recibimos una justificación inicial. En el momento en que creemos, ahí está la justificación inicial, o sea, se aplica esa justificación, luego comienza toda la santificación progresiva y la justificación progresiva en el momento en que comenzamos a obrar. Y por lo tanto, no se aplica de manera absoluta eso. Nosotros creemos que hemos sido justificados, hemos sido santificados, como dice la Escritura, al creer al Evangelio, al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, resucitó entre los muertos. Ya hemos sido justificados una vez y para siempre. El bautismo sí se aplica es necesario, pero no para salvación, porque ya hemos sido salvados al creer. Toda la Biblia me enseña eso, José. Sí, yo sé que esa es tu interpretación, pero la Biblia, como tú lo dijiste, el que creyere y fuere bautizado será salvado. Siempre la Biblia va a relacionar el bautismo con la regeneración, por eso se llama regeneración bautismal, que es regeneración es volver a nacer. Cristo lo dijo en Juan 3:5, Pedro lo dice, que el bautismo ahora nos salva. También lo dijo claro. en Hechos capítulo 2, verso 38, cuando le preguntaron qué debemos hacer para ser salvados. Y, y él, claro, que le, le, le dijo a los adultos, como la Iglesia Católica le sigue diciendo a los catecúmenos, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense para claro. perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y también en Romanos 6, el apóstol Pablo dijo, que somos unidos a la muerte, a la sepultura okay. y a la resurrección de Cristo por el bautismo. No dijo que simboliza o que representa o que lo haces más adelante. Pablo dijo claramente que lo que nos une a la obra de Cristo es okay. el bautismo. Entonces, ya somos, ya, es o sea. La sí, si te fijas, ni me tardé sí, mucho, porque nada más estoy aquí. Eh, eh, Practical. No, no, si te entiendo, si te entiendo, eh, quieres decir que la aplicación de la salvación plena está en el bautismo. Ahí está la salvación no, plena. Lo que quiero decir es que nacemos de nuevo, pero ese no es el fin. Ok, Una, un nacido de nuevo no es un salvo, porque yo tengo textos bíblicos que me dicen que un salvo es un sí, nacido de nuevo. Es que los católicos sí creemos que nosotros, okay. por la regeneración del bautismo, fuimos salvados, estamos siendo salvados, y un día, si perseveramos firmes hasta el final, seremos okay. salvados. O sea que el, el, bautismo, el bautismo no te salva plenamente. El bautismo es el bautismo simplemente un poco un porcentaje. Es la entrada, a la, es la entrada es, a la iglesia, el bautismo. No, pero no es la salvación plena. Bueno, si, si alguien eh, sigue por la vida y apostata, no, no es la salvación No, no, plena. en el momento en que se infunde ese, ese bautismo, esa gracia ¿Eh? bautismal, no si es salvo persona esa persona. persona se mantiene la gracia... Si esa okay. persona se mantiene en la gracia, claro, va a la presencia entonces, de Dios. Entonces, entonces no tiene esa salvación plena en el bautismo. Tiene que mantenerse con otros sacramentos. El bautismo no lo salvó, no lo salvó, le lo dio un apertura No, no, pero escúchame, yo estoy, yo, yo entiendo la postura. O sea, lo que tú quieres decir es, mira, el bautismo, según tú dices, el bautismo te salva. Yo digo que es la fe por la gracia de Dios. Pero tú dices, no, hasta que tú no te sal, hasta que tú no te bautices, no eres salvo. Pero ahora dices. Eh, el bautismo es simplemente una apertura a la iglesia, una entrada a la iglesia, pero no eres salvo plenamente. Sí, es que la iglesia no lo separa, así como tú lo separas, no es lo uno o lo otro. En el caso claro, de los sí. adultos o los que ya tienen razón para entender verdades eh, doctrinales, no es lo uno o lo otro, no es el bautismo o creer y arrepentirte. No, o sea, no es así. No como es lo que... uno ni lo otro. Son las dos cosas. En el caso de los que tienen habilidades sí. mentales para poder comprender las verdades teológicas, eso okay, lo sigue okay. afirmando. La única diferencia es que la Iglesia siempre ha también administrado el sacramento del bautismo a los bebés y a los infantes tal y como lo no, siguen yeah. haciendo muchos protestantes hasta el día de hoy. Claro, pero yo entiendo esa parte. O sea, cuando tú dices no es lo uno ni lo otro, sino las dos combinadas. Al final las dos combinadas, salvo por la gracia, por la fe, más el bautismo, no te da una salvación plena. Te toca un montón de otros sacramentos sí es para que eso sea pleno. Lo, eh, no no es que como te dije si una imagina que yo tengo 20 años y hoy recibo la eh, recibo el bautismo recibo la gracia de dios me arrepentí fíjate okay. cúmmeno, no entendí me arrepentí dije quiero a cristo él es mi okay. único salvador por favor adminístreme el bautismo y me bautizan yo soy limpiado nazco de nuevo si me atropella un camión saliendo a, a la calle eh, y yo yo me yo me mantuve así no pues yo voy yo soy salvado, estoy en gracia de Dios, estoy en amistad, okay, en ese okay. sentido es plena la salvación. Entiendo. Lo único ahora si tú si tú preguntas, entonces José, ¿a qué te refieres? ¿A qué es el inicio? ¿A qué te refieres con que hay un proceso que caminar, hay un camino que caminar? Me refiero al resto del testimonio de la escritura. El ah. resto del testimonio de la escritura dice que debemos permanecer firmes en la gracia de Dios. Por ejemplo, San Pablo habla de creyentes de la iglesia de Galacia que fueron desligados de Cristo, que cayeron de la gracia. También en la carta a los Hebreos, capítulo 6, se habla de creyentes que apostataron. De hecho, como bien sabes, Carlos, el tema, el propósito de Hebreos es alertar contra la, a la apostasía. La apostasía claro. Y en, en, en Hebreos 6, creo que es el verso 4, se dice que hubo quienes ya habían, habían recaído, habían cometido apostasía, y dice que es imposible que sean regenerados otra vez. Eh, entonces a buen eso punto. me refiero a eso Ese me es refiero, un... que si sí existe la posibilidad de cometer apostasía de pecar y no arrepentirse y continuar con una vida de pecado claro, es un buen punto José Te, tengo que reconocer la parte de la apostasía es uno de los temas más más estudiados, debatidos yo descanso en la parte de la seguridad de la salvación en el sentido de que los que son de Cristo en el conocimiento de Dios en, en la perseverancia de los santos por la guianza del Espíritu Santo eso 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 se van a mantener hasta el final o sea yo creo eso porque Cristo incluso aquellos que tuvieron cierto conocimiento de la verdad que le dicen señor y en tu nombre no echamos fuera demonios en tu nombre predicamos el evangelio en tu nombre hicimos tal o cual cosa Cristo le da una palabra muy contundente para mí obviamente que él dice que jamás los conoció que se si aparten de él hacedores de maldad ellos tenían un conocimiento porque ellos le dijeron pero mira en tu nombre hicimos tal o cual cosa pero para Cristo no eran conocidos. Es decir, Cristo no los reconoció. Entonces, yo, yo descanso okay. más en esa parte, en la, sí. en, la en la seguridad de aquellos que son de Cristo. Y, y para que veas, Carlos, que se pone interesante la cosa. Eh, por ejemplo, tú recuerdas que Cristo habló de unos que se apartaron y, que, y dice, hubiera sido mejor que jamás hubieran conocido el camino de verdad. O, por ejemplo, este pasaje de Hebreos 6, creo que es el verso 4, sí. dice que fueron iluminados, que recibieron, los eh, gustaron del don celestial. Fueron iluminados y da una serie de características que solo le aplican a los que verdaderamente han experimentado claro. el toque de la gracia divina. Y luego dice, recayeron, porque el contexto es apostasía. Entonces, para que veas que eh, hay otros pasajes que también te ilustran, o Gálatas, el, pa el pasaje, sí. dice: Yo testifico a todo hombre que se circuncida de Cristo, os habéis desligado, desligado. de la gracia habéis, habéis caído. caído. Y uno de mis profesores, que es un tremendo profesor, eh, eh, ni él mismo, que era muy inteligente, él decía: Mis colegas están en desacuerdo conmigo sobre cuál es la postura, o cuál es la interpretación de ese pasaje de Hebreos, capítulo 6, creo que es el verso 4, eh, donde dice: da una lista tremenda de, de que, es, que es para los cristianos. Dice: fueron iluminados, gustaron del don celestial y de los poderes del mundo de venidero dice y recayeron y el mi mismo profesor protestante en el seminario bautista el doctor tomás schreiner decía sí. yo tengo una postura pero tengo otros colegas que eran también profesores ahí que no estaban de acuerdo con él en cómo interpretar eso porque unos creen que que la apostasía es hipotética que solo es ¿Eh? hipotética pero que no ¿Eh? puede suceder eso sí es interesante, ese profesor bautista José eh, no, cree, no creía en la seguridad de salvación de la perseverancia de los santos. Sí, eh, en ese sentido oh, okay. él es calvinista. Él decía que okay. esa apostasía de Hebreos 6 es hipotética, o sea que nada más se maneja de manera retórica como para asustar a los, a, a los hebreos, pero que en la, en la realidad no puede realmente no puede suceder, mientras claro. que otros que también son eh, profesores en esa misma institución decían que no, que, el, que el, el griego el griego es en un pasado en un pasado participio, es decir, claro. si sí sucedió, o sea, no es hipotético que puede suceder en el futuro, sino que ya sucedió en el pasado. Un pasado el... participio dice recayeron aún en el castellano, ¿se entiende? Cuando dice recayeron, es algo que ya sucedió, un evento que ya tomó lugar, que ya sucedió. Pero bueno, sí, para que veas sí. que no es, tan, no es tan sencillo ese asunto de, de la apostasía, sí, ¿no? Te tengo, te tengo que ser honesto, hay un debate teológico muy fuerte con el asunto de la apostasía, pero mm. como yo te dije, te, honestamente, bueno, yo descanso en la seguridad de, okay. de la guianza del Espíritu Santo, en el conocimiento de Dios de sus salvos. Sí. Eh, oh, oh. Dios, conoce, Dios conoce todos los salvos, José, desde el principio sí. hasta el fin. Eso, yo creo ¿no? que... Que sí, ¿no? Este, Dios nos conoce, conoce el corazón y al final del día puede que uno esté confundido, pero dice que Dios juzga las intenciones, ¿verdad? Las intenciones Correcto. del corazón. Y Dios es, Dios es bien justo, ¿eh? En veces nosotros, tú o yo, en veces no somos tan justos, pero Dios es muy justo porque Él puede escudriñar los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Amén. Eh, Mira, Carlitos, ¿te parece bien para no eh, hacer un mega programa, o sea, en el sentido de súper largo? No quedamos tópico... ahí, José, nos no quedamos ahí en el bautismo, sí. bautismo. Está bien, no te preocupes, Carlos. Está muy bueno. El segundo tópico, el de, el de la justificación, eh, aunque más o menos lo metimos aquí, ¿no? Este, claro. ¿qué te parece si lo hacemos para un siguiente, un siguiente programa? Y veo claro, que claro, aquí claro. hay unas preguntas. ¿Estarías de acuerdo que yo lea algunas preguntas? No sé si son para mí o para ti. ¿eh? O sea, si son muy fuertes, no me las saques. Sí. Mira, no, vamos no a hacer algo. Bien. Tú puedes decir si haces esto significa si la contesto, si haces esto, significa no la contesto. <laughs> como, lo, como, como los emperadores. Y así? <laughs> oh, a ver, bien. vamos a ver qué dice por acá, Carlos. Eh, vamos a ver. Ok. Eh, tenemos que dice la sana doctrina. Aquí voy a usar mis anteojos. Ya estoy medio ciego. Dice la sana doctrina. ¿Es infalible? Si es así, ¿cómo llegó, cómo, llegó Carlos? ¿cómo llegó Carlos a tenerla con una interpretación falible? ¿Entiendes la pregunta o qué? Okay. Si quieres compartir un pensamiento. Sí, bueno, fue, fue lo que tú me preguntaste, una buena pregunta al inicio, uh -huh. pero cuando hablamos de la sana doctrina, hablamos de la palabra de Dios, porque ahí está la sana doctrina. Cuando hablamos de interpretación, eh, nosotros podemos equivocarnos, siempre lo hemos dicho. La, la, como, la conmovisión evangélica no tiene miedo en decir que yendo a las escrituras y vertiendo un pensamiento teológico, podemos en, entrar en una reflexión teológica y corregir, porque estamos en la búsqueda de la verdad y profundizar en la verdad. Es decir, hasta llegar al pleno conocimiento de la verdad, dice el apóstol Pablo, o sea, la medida ¿verdad? del Evangelio de Cristo, pero... Eh, yo, yo digo y sostengo que la mejor la, la única fuente para nosotros llegar a la verdad es, es seguir escudriñando las escrituras y la misma reforma tiene un eslogan que dice reforma siempre reformándose entonces nosotros estamos abiertos a recibir cualquier enseñanza pero obviamente depositando esa confianza en lo único que es infalible para el cristiano evangélico que es la palabra de dios Olvidé decirte, Carlos, eh, por ejemplo, si me hacen una pregunta a mí y después de que yo responda, tú también puedes hacer una pequeña acotación, como voy, yo ahorita porque... voy a hacer una, una pequeña sí, sí. acotación. Eh, creo que la pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, eh, tú, Carlos, claro que tú crees que la Biblia es, es inerrante, es, es inspirada y es, este, eh, digámoslo así, infalible. Entonces, lo que muchas veces hemos, eh, hemos dicho es, por otro lado, eh, escuchamos que eh, evangélicos dicen que sí creen que la Biblia es inerrante, es inspirada y que es infalible, pero dicen al mismo tiempo que la interpretación que uno puede hacer de, de la misma de la Biblia, dicen que la interpretación no es infalible, sino que más bien sería falible. ¿Tú estás de acuerdo con eso, con esa explicación? Que la, la Biblia inter... es infalible, pero la, la explicación no. La explicación lo que te va a dar a ti es una postura teológica. Y esa explicación puede tener mucho sustento bíblico o poco sustento bíblico. Por ejemplo, no sé si me permite darte un ejemplo directo sí. de la Biblia, ¿no? Uh -huh. Cuando Jesucristo dice, eh, mi Padre, mi Padre y yo uno somos. ¿Eso necesita una interpretación ahí? ¿Tú consideras que necesita explicar el por qué el Padre y Jesús uno son? Sí, porque hubo unos eh, que lo querían interpretar diciendo que el Padre y el Hijo no eran de la misma sustancia. Correcto. Entonces, de hecho, ahí entra el arrianismo, ¿no? Ahora, si yo digo de manera no interpretativa, Jesucristo dice que Él y el Padre uno son, estamos diciendo algo que es infalible. Jesucristo y el Padre uno son. Eso es una verdad incontrovertible, ¿cierto? Sí. No, sí, sí, el enunciado es así eh, pero, claro. pero la interpretación o la explicación que los seres humanos le, ah, le damos. Ahí tenemos que entrar en el estudio bíblico, ver cuál es el sustento más sólido con respecto a eso, seguir o sea, ver qué, otras, qué otros pasajes nos muestra Jesucristo, cómo será el desarrollo de la historia en la misma Biblia y llegamos a una conclusión lo más acertada bíblicamente posible. Porque tú sabes que Arrio llegó a dominar eh, la, la gran mayoría de la iglesia, estaba influenciada por las ideas Oye, de Arrio. Y Constantino, Constantino incluso se bautizó por un arriano, y Damaso tenía muchos eh, asistentes arrianos. Es decir, eh, sí. eh, imagínate cómo estaba en ese momento el desarrollo del, de, del cristianismo. Sí. Acá nos dice a Fernando Antunes: dice, eh, la pregunta dice, ¿cuál, cuál magisterio Carlos acepta? El de mi iglesia, el de mi denominación. Ok, ahí está la respuesta. Muy bien. Entonces, Marlon Bernabé, dice Plasencia, ¿quién declaró infalible eh, al Papa y al Magisterio fue infalible? Muy bien. Bueno, mi respuesta es que Jesucristo, ¿no? Cuando dijo a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, ¿no? Eh, entonces esa sería, sería mi respuesta, o sea que la infalibilidad viene de ahí. Adelante, Carlos. Sí, yo quería acotar que esa parte que ustedes la defienden muy bien, tengo que reconocer que hace, dan buenos argumentos, se centran en la Biblia, o sea, no se salen de la Biblia en esa parte. Pero hay que recordar que eh, también atar y desatar Jesucristo se lo dio a los apóstoles y a todo el que sí. predique el evangelio, porque hay, sí, sí. si no me falla la memoria está en Juan capítulo Mateo 18, 18, Mateo 18, 18. Gracias, gracias José, sí. Mateo 18, 18. Y ahí sí. hay una gran comisión de que lo que aten en el cielo, eh, perdón, lo que aten en la tierra, atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra, desatado en el cielo. Y para mí, con todo respeto, entiendo que se, se trata del evangelio. El evangelio es la llave, por eso dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La llave no. es la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como sí. yo lo entiendo, José. Sí. nosotros también creemos que los, no solo el Papa, o sea que el Papa no es el único, sino que okay. los otros apóstoles también gozan de, de esa autoridad, que cuando se juntan eh, y hacen un pronunciamiento sobre doctrina o sobre moral, esa definición eh, es, es infalible. Eh, de hecho, va de la mano de la pregunta anterior, ¿no? Que decían que que si creías que la, la explicación sería falible o infalible. Ok, perfecto. Eh, vamos para acá. Eh, ok, acá parece que dice, ¿en dónde en la Biblia dice que, que no se bautizan niños? Parece que es para ti Carlos, dice, ¿en dónde en la Biblia dice que, que no debemos bautizar niños? En el mismo lugar donde la Biblia dice que debemos bautizar bebés. En otras palabras, no lo dice, ¿verdad? Los dos no, tendríamos que reconocer que no hay un eh, versículo que lo es enuncie una, así, ¿no? Es una pregunta calciosa. Yo di el texto bíblico en la cual yo descanso. O sea, decir, ¿en dónde la Biblia no dice que, que el hombre iba a llegar a la luna? ¿En dónde no dice la Biblia que el hombre iba a ser submarino? O sea, son preguntas calciosas, pero se respeta y sí, si se entiende aunque sí, también. Aunque sí es diferente, ¿no? Porque, eh, claro, si, si usamos esos ejemplos de la luna y eso... Pero en este caso el bautismo sí es, sí es el meollo, ¿no? Sí, sí es lo claro, que estaríamos aquí en desacuerdo. Pero, pero un, un negativo, un negativo eh, sin, sin una evidencia se queda en un, simplemente en un negativo. Para, para usar la lógica de los negativos, tiene que haber una referencia. Y por, lo, por ejemplo, tú tienes una buena referencia cuando tú dices, mira, tenemos la tradición histórica, ¿verdad? Tenemos una tradición histórica donde aparecen bautismos de bebés, eso yo lo respeto. Pero en la Biblia ya tú reconociste que no está, por lo tanto, no podemos buscar un negativo sin referencia a lógica en la, en la misma Biblia eso sí. eso en, en academia no se usa sí. no está en el sentido de que un versículo que diga y los papás bautizarán a sus bebés y a sus infantes en ese sentido no está qué es lo que me están pidiendo acá entonces sí claro al menos tendríamos que llegar al consenso de decir sabes que sí si nos pides si nos presionan contra el y la y nos piden un versículo que lo que lo afirme o que lo niegue así con claro. todas sus letras pues sí no tendríamos que ser humildes y decir no 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 te puedo ofrecer un eso, eso, eso es hecho, correcto de hecho Arsis Pro tú sabes Arsis Pro y John McCarthy tuvieron ellos un, un debate a, a, amistoso sí, sí, y sí. ahí se agarraron y al, bueno, y al final tú pues, sabes, no se pusieron de acuerdo, ¿no? Claro. Okay. ok, seguimos. Marlon Bernabé, Plasencia dice, la tradición es inspiración divina, si fuera así, debería estar dentro del canon bíblico. De hecho, si sí está, eh, todo lo que tienes en el canon bíblico es tradición. Lo que pasa es que tradición significa, es sinónimo de revelación tradición Todo lo que tienes en la Biblia circuló por décadas de manera oral. Y lo que circula de manera oral es lo que llamamos tradere, paradosis, transmitir el mensaje de boca en boca, por así decirlo. Entonces, cuando, cuando eso ya quedó por escrito, no deja de ser tradición o revelación divina. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que quedó congelado, quedó, eh, quedó limitado a los confines de las páginas de la Sagrada Escritura. Una, una pregunta ahí, José, eso uh -huh. me, me llamó mucho la atención también lo que dices. A ver, la parte escrita de uh -huh. la tradición, la que queda plasmada, concilios, bulas papales, etcétera, ¿esto se puede tomar como literatura canónica a la par de la Biblia? No. O sea, ¿es, es, ¿es canon bíblico? En el sentido este, no, en el, okay. en, el, en el canon bíblico o la Sagrada Escritura eh, son los libros que componen la Biblia. Y eh, ya los pronunciamientos del magisterio eh, pueden ser eh, puede pronunciarse sobre la tradición apostólica, pero no no están en la misma categoría. No es algo que digas canónico o que es inspirado de la misma manera que la Biblia es inspirado. Aunque eh, los concilios eh, eh, recogen también la tradición. Esos escritos, entonces, si no están a la misma categoría de la Biblia, la Biblia está por encima de esos escritos que son inspirados también según tu criterio. Tratándose de revelación divina, están en la misma categoría, sea escrito o no escrito. O sea, no podemos hacer distinción, pero no podemos decir que la parte que sí quedó escrita supera a la parte que no alcanzó a quedar escrita. Bueno, pero una la supera siendo canónica, otra no, porque eh, según tú el criterio no, está... Quizá... No, no se usa la palabra superar, más bien usamos, eh, usamos diferentes palabras para distinguir, pero sin llegar a decir que una es mejor que la otra o superior que la otra. Entiendo, entiendo, claro. Uh -huh. sí. okay. eh, dice Fátima, pregunta, ¿cuál es el sentido de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad si la verdad parece ser relativa? en el protestantismo debido a la ausencia de una autoridad absoluta. Y paréntesis, dice, soy protestante. Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ya la puedo responder? Sí, tú puedes responder, sí. Ok, mira, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero ¿qué es la verdad? La verdad es Jesucristo y su palabra. Y yo dije en una parte de, del video, cuando estábamos interactuando al inicio, que todo lo que es taxativamente estructurado en la, en la palabra de Dios. Lo que Dios infundió, reveló, ¿verdad? Para que los profetas y los apóstoles plasmaran esa revelación de Dios dada a ellos, fundamento de apóstoles y profetas, eso es la verdad. Es decir, Jesucristo es la verdad. Jesucristo dio su palabra. Por lo tanto, ya otra cosa fuera de ella, uno pudiera verlo quizás. Desde, una, desde un punto no relativo. El relativismo no existe en la cosmovisión cristiana. Lo que sí puede haber es una parte subjetiva del sujeto donde uno tiene un entendimiento, un quehacer teológico, ya yo lo expliqué. O sea, yo de manera subjetiva puedo decir que independiente a otras cosas, la parte del bautismo que explicamos es que nosotros tenemos que hacer discípulos. Y eso, en mi, en mi postura, ¿verdad? junto a aquellos que también están de acuerdo conmigo, bueno, otro grupo puede decir, bueno, ese grupo de manera subjetiva, personal, ¿verdad? Entiende que hay que hacer discípulo, nosotros entendemos lo contrario, pero centralizándonos en la verdad, el fundamento de apóstoles y profetas, la verdad que tiene la iglesia es el Evangelio de Jesucristo, Él es la verdad. O sea, yo lo veo de esa manera. Sí, ¿no? Quizás aquí, ya, como yo veo, porque pregunta, ¿cuál es el sentido de que la iglesia... Eh, ya ves que la Biblia dice no que la iglesia es la columna y el baluarte en otras dice el pilar y el fundamento de la verdad claro eh, tú sí crees eso no que la iglesia es el pilar y el fundamento por, de la verdad por, su, por supuesto porque la iglesia recibe esa verdad cuál es la verdad la palabra de Dios quién sí. es la verdad Jesucristo o sea la iglesia recibe la verdad sí claro la iglesia recibe la eso revelación sí lo, del Señor Correcto. también lo creemos pero aquí ella pregunta dice porque parece ser que en el protestantismo, pues eh, esta verdad es, es algo relativo que puede cambiar dependiendo, eh, y luego dice porque existe la ausencia o debido a una ausencia. Yo okay, eh, eh, lo discutimos bastante, ¿no? Yo creo que claro, eso, eso, a eso vez eso ya está, lo respondimos indirectamente. Le, le, le rebobinan un poquito atrás el video, tómenlo ahí, lápiz y papel, las clases de José Plasencia y, y, la, y lo que yo esté diciendo también. Aquí. Sí, bueno, esta no es pregunta, pero agradezco aquí a, a Paulino López. Eh, me imagino que se refiere que el, el, el ladrón que sí se salvó sin ser bautizado es una excepción, ¿no? Este, ¿tú reconoces que lo del ladrón es una excepción o lo ves como la regla? Parece eh, que no es ¿qué? pregunta, ¿verdad? Pero yo aquí estoy especulando no. sobre lo que quiso decir. Dice lo del ladrón es un hecho extremo. O sea, en la iglesia okay. católica enseñamos que sí hay excepciones, que una persona si no se bautiza por una situación eh, extrema o una situación extraordinaria, sí puede salvarse. Ok, yo creo lo mismo también. O sea, mucha gente eh, eh, que fueron asesinados, creyeron en Cristo. Muchos que murieron en, en hospitales, muchos que estaban en una cárcel recluido y recibieron de alguna manera el evangelio. Yo creo en la misericordia de Cristo. Yo creo en la gracia que es inmerecida y que es por medio de esa fe en él. Entonces no tengo digamos que alguien que se salve sin ser bautizado, ¿lo ves como excepción también o lo ves más bien como regla? No, eh, re en realidad es una regla que el que ha confiado en Cristo Jesús y es por la gracia, por medio de la fe, es una regla sine qua non. Ahí no hay falla, que es salvo. O sea, la justificación se aplica al creer y sí, será y una sola vez y será una sola vez y para siempre. O sea, la justificación se da una vez sí, sí. y para siempre. Está en Cristo sí, por Jesús. el bautismo? Si la, si la persona obviamente está en plena facultad para bautizarse, obviamente que va a cumplir guiado por el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, el querer como el hacer viene por la buena voluntad de Dios. Todo lo que hacemos es por la buena voluntad de Dios. Ahora, si no pudo bautizarse, pero creyó genuinamente, recibió el don de la fe, como dice la Biblia, por la gracia inmerecida que Dios nos permite tener, pues obviamente que somos salvos. Ok, bueno, ahí está, ¿no? Creo que no era ni pregunta, pero al menos quise tocar el tema. Eh, gracias también para Angélica Trejo, bueno, aquí este, dice la Santísima Trinidad, te sigue iluminando, José. Gracias, Angélica. Uh, y... uh, ¿te, te puedo hacer una preguntita breve, José, porque eso también me, me llama un poquito la atención. En uh -huh. el, por eso también, pues, eh, yo agradezco a Dios esta, esta, este conversatorio, ¿no? Sí. Eh, yo, yo veo en cierta forma como una predestinación de salvación a, en el catolicismo romano. Es decir, ustedes tienen medios seguros de salvación. Por ejemplo, el purgatorio, aún ustedes vayan con pecados veniales, ustedes son salvos, solo que van a pasar por un proceso de purificación, pero son salvos. Hay una seguridad en el catolicismo romano de esa salvación. Si no se aparta, si no se hace ateo, no sé, pero tú ves sí. eso también. Digamos que aquí soy yo simplemente pensando en voz alta sobre lo que estás diciendo, ¿no? Eh, la seguridad del católico es, no es absoluta en el sentido de que, yo no sé si tú creas eso, no lo digo por ti. Hay quienes dicen que una vez salvado, salvado para siempre. Entonces, no, eh, no creo sí, en eso. nosotros los católicos no creemos eso. Eh, creemos que podemos tener seguridad confiando en la obra de Jesucristo y tener paz porque somos reconciliados con Dios, porque nuestros pecados son perdonados, pero no creemos que ya está garantizado que vamos a perseverar hasta el final para, para la, la justificación final en el día del juicio. queremos que debemos permanecer fieles en la gracia sí. de Dios y confiando. En pero, si un católico, de... pero si un católico falla de manera venial, de manera venial, sí eh, y no se, no se confiesa, no pudo obrar, no pudo hacer nada, ese se va seguro a una purificación. Por lo tanto, sí. la purificación es estar salvo de alguna manera. Mientras uno se mantenga en la gracia divina. Eh, y si tú falleces eh, y estás en la gracia divina, aún okay. si, como dices tú, hay algunas impurezas o algún pecado venial, no, esa okay. persona está en gracia, está en la amistad de Dios. Hay hay una seguridad de salvación para ese tipo de, de, de católico. Sí, eh, nada más que quizás la confusión viene porque hay personas que dicen, pero ustedes no predican que, eh, que ya eres salvado y salvado, que ya la tienes garantizada. Entonces, eh, ya uno les explica, ¿no? Es que creemos que debemos ser fieles hasta el final, ¿no? Y claro, mantenernos no. en la gracia. Una puntualización ahí. Nosotros creemos en seguridad de salvación, pero no viviendo en el pecado. Nosotros cometemos errores y, y, uh -huh. y dice la Biblia que abogado tenemos delante del Padre Jesucristo, el justo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador, nuestro intercesor. Ahora, nosotros si sí creemos en una perseverancia guiada por el Espíritu Santo. Que aún nosotros cometemos errores vamos a ir mejorando vamos a ir en una santificación progresiva que a lo mejor en otro programa podamos profundizar eh, más so sobre el tema de la santificación sí. y la justificación Sí, eh, perdone no me había fijado lo que decía el chat anterior nada más lo puse para dar gracias pero parece que está un poco ahí dice esas interpretaciones privadas de veloz tienen un par un par de hermanos ah ok ya no, no es no es contra ti da a entender de que me da, creo que da a entender que hay católicos que creen eh, de manera semejante a ti, pero no sé a qué se refiere, eh. no especificó a cuál punto, pero bueno. Eh, lo, bueno, lo Hugo, Hugo, Hugo Delgado, lo cual le mandamos un saludo y, y lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amen. Hugo, Hugo me, me, me enseñó muchas cosas del catolicismo que yo desconocía en cuanto a la justificación, fuimos a textos bíblicos. Fue un programa al igual que este, muy, muy fructífero, muy provechoso. Yo lo siento así. Sí. Y, y creo que Hugo me dijo en algunas cosas, mira, pero nosotros creemos igual, la Iglesia Católica cree igual en cuanto a la santificación inicial y profundizamos en, en, en algunos puntos ahí. Ok, bueno, acá doy gracias a Mireya, dice, uh, permíteme, ¿eh? ¿dónde estoy? Dice, no sé qué pensar sobre el invitado a espaldas ofenda a los católicos en su canal y, y no sé cómo tiene la cara dura de presentarse en un canal católico. Perdón, hermano José Plasencia, por mi comentario. Eh, bueno, primero no, a... yo, yo, Pero yo, yo igual si tú quieres... Eh... Yo, yo, yo le puedo responder. Mira, lo que pasa es que cuando nosotros estamos en una posición de explicar y defender nuestras posturas, y, y de hecho José me dio un consejo que lo voy a tomar, lo, lo, lo voy a hacer eh, válido en mi vida, nosotros eh, aparentemente es, un, es algo como de percepción. Si yo digo que no creo en muchos dogmas del catolicismo y ataco los dogmas del catolicismo y digo por qué no creo... No es en contra del católico per se. Nosotros estamos llamados a amar, pero sí también como apologistas o nos creemos, ahora que, que hacemos una defensa de lo que de la, de la postura que defendemos, valga la redundancia. Eh, muchas veces somos categóricos, somos fuertes. He caído también en, en, en la mala práctica de, de dejarme llevar por mis emociones cuando otros católicos también han, han querido como arremeter contra mí, contra mi postura, pero uno sigue aprendiendo, o sea, uno sigue santificándose y, y, y qué bueno que, que José, eh, lo siento mi amigo ahora, me dio un consejo y lo tomo como, como un consejo de amigo, que él me dice que, que debo de mejorar ese temperamento y, y estoy plenamente de acuerdo con él. Bueno, ahí está. Eh, acá tenemos otro. Fernando dice, para Carlos dice, su magisterio es infalible. ¿Cómo lo podemos encontrar en la historia? Con la Biblia, Biblia, padres apostólicos, primeros 300 años, como yo lo entiendo, pero básicamente la vida de los apóstoles eh, y el mismo Señor Jesucristo. Repasar también a mí me gusta repasar mucho a los profetas del Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que son referencias del Antiguo. que El Señor lo reveló en el Antiguo. Sí. De hecho, ayer José, en ese, en ese. Magnífico programa que tuviste con Jonathan. Le hiciste unas cuantas puntualizaciones del Antiguo Testamento explicando la predestinación y el ejemplo de Jacob y Esaú, lo cual es uno de los temas que más me apasiona y, y que sigo investigando, ¿no? Ese, ese llamado a los gentiles, cómo Pablo puso a los gentiles de ejemplo ante un pueblo de Israel, la sinagoga de, lo, de los judíos que entendían que ellos eran los únicos predestinados a salvación. Y tú diste muy buenos argumentos también, o sea que... Así, yo, así veo yo el estudio uh -huh. de la Biblia. Bueno, ahí está, gracias a Fernando. Y eh, acá eh, dice Carlos Veloz, ¿cómo comprueba que la Biblia es la llave cuando hay un juicio de por medio? No sé si, como que no entendimos bien, ¿tú entiendes no, la no, pregunta? Yo, no, no le, no le entiendo, porque sí entiendo que la Biblia es la llave, eso yo lo, lo defiendo, pero cuando hay un juicio de por medio, o sea, la no, Biblia seguirá bien. siendo la llave. O sea, no sé si entiendo bien ahí la pregunta. Entiendo la pregunta. Te da a entender de que si solo tienes la Biblia como la llave o como el juez, eh, cuando se trata de juzgar quién está bien y quién está mal en algún punto doctrinal, ¿cómo? Us cómo me imagino que quiere decir cómo usar la llave o, o cómo la cómo la Biblia pudiera emitir un juicio, o sea, un veredicto, ¿no? Bueno, bueno viendo, ¿no? Eh, el Señor Jesucristo dice que Él no vino a juzgar, Él solo el mundo. Y si Él juzga al mundo, Él no lo juzga por sí, sino que el Padre que lo envió, lo juzga, es decir, Jesucristo. Estoy parafraseando texto bíblico para no perder tiempo buscando en uh -huh. acá en mi, en mi computador. Jesucristo lo que lo que está diciendo es que el mundo ya ha sido condenado y lo y el único que establece juicio y justicia es Dios. Por lo tanto, es la palabra, dice Jesucristo, es la, pala, la palabra que yo doy es la que juzga. Es decir, eh, obviamente que eh, la palabra de Dios establece salvación, pero también establece la revelación de que estamos bajo condenación. Es la palabra de Dios la que juzga, o sea, no es el hombre per se, es Dios. Sí, sí, no, como que yo no entendí muy bien, tal vez se refiere a. a um, sí, porque muchas veces, no sé si tú crees esto, no, eh, pero hay eh, protestantes que dicen que el único. El único intérprete eh, es este que la Biblia, la Biblia se interpreta sola. ¿Tú crees eso? Que la Biblia se interpreta sola o no? La Biblia tiene un fundamento de explicar internamente lo que quiere decir. O sea, a eso, a eso es lo que se refiere el concepto de la Biblia se interpreta a sí mismo. Es que lo que Pablo te está diciendo, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, cuando te habla de Jacob y de Saúl. Dice, como está escrito, tú puedes ir a ese texto en el Antiguo Testamento y profundizarlo también con la revelación que Dios le dio a los profetas. Es decir, la Biblia, y ella misma lo revela de esa manera, es suficiente. Mira, la Biblia es útil para corregir, redarguir e instruir a fin de hacernos perfectos para toda buena obra. Dice la palabra de Dios, por lo tanto la palabra de Dios dice toda escritura, que la Biblia tiene elementos que nosotros podemos decir que nos nos redirecciona, sí, yo creo eso. Ahora, que nosotros también podemos hacer un quehacer teológico, interpretar, profundizando en ella, también yo creo eso. Entonces, en ese sentido sí se requiere un intérprete, ¿no? Es que todo el mundo va a la Biblia para estudiarla y obviamente que la interpretación en muchos puntos va a estar presente. Yo no puedo negar que los cristianos interpretemos, o sea. Claro, pero en ese sentido no se interpreta sola, ¿no? En ese sentido sí se requiere un intérprete, un exegeta, un hermeneuta. Cuando nosotros aplicamos la, las herramientas de exégesis hermenéutica, nosotros nos validamos del, del fundamento de la misma Biblia y encontramos que la misma Biblia se autoexplica en muchos puntos y se auto autentifica a sí mismo en muchos puntos. O sea, eh, lo que pasa es que decir, la Biblia se interpreta a sí misma, no desecha que hombres de Dios también vayan a las escrituras como base para poder tener... Una postura teológica. O sea, el que niega eso, no, no, desde, mi, desde mi humilde punto de vista, no, no entiende el uh -huh. mismo concepto de que la Biblia se interpreta a sí mismo. Okay. La postura católica es que eh, la Biblia no se interpreta sola, más allá de que en la Biblia vas a encontrar pasajes más claros que van a iluminar otros pasajes más oscuros. Pero la Biblia sí requiere de un intérprete externo que comunique al pueblo las verdades. Eh, las verdades de Dios. Y bueno, tú citabas no eh, por allá aquel pasaje donde dice que la, toda escritura es inspirada, eh, útil para redarguir, para perfeccionar al hombre de Dios. Pero también la misma Biblia dice que Cristo instituyó a unos apóstoles, profetas, eh, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionarnos también, hasta que todos llegamos a la, a la unidad de la fe y a la estatura de un varón perfecto. Entonces ahí vemos, aparte de la Biblia, que sí, que, que estamos de acuerdo, en que la Biblia eh, nos debe perfeccionar, pero también eh, dice que Cristo instituyó a los maestros en la iglesia, ¿no? Tú, tú, estás, tú estás llamado como católico, José, a creer todo lo que dice el Papa, y si no es así, ¿cómo tú sabes cuando el Papa habla, es cátedra en todo lo que presenta en documentos, bulas, etcétera? ¿Cómo, cómo, tú, cómo, tú, cómo, tú, cómo tú, siendo miembro de la iglesia, Cualquier cosa que diga el Papa, tú puedes decir, ¿hablo es cátedra o no hablo es cátedra? No, como te decía uh, más atrás en el video, ¿no? no La infalibilidad no significa que todo lo que, uh, todo lo que sale de la boca del Papa es, es palabra de Dios o es infalible. Eh, ¿Cómo podemos saber? Bueno, es que son dos cosas. Una cosa son las opiniones que un Papa puede tener, pero ya cuando eh, por ahí mencionaste documentos eh, magisteriales, son cosas diferentes, son dos niveles completamente distintos. Entonces, uh, pero sí, no significa que todo lo que pronuncia un papa en una entrevista en el avión o una entrevista de algún reportero que fue al Vaticano para sentarse a tomar un café y hacerle una entrevista, pero, no significa que todo pero es... Cua, no pero, cuando está, pero cuando están en reunión conciliar, cuando se reúnen los obispos y habla el papa, ¿cómo sabes que esa es cátedra o no? O sea, ¿cuál sería no, tu no. filtro? Ex cátedra tiene varios requisitos. Se debe, se debe anunciar a todos que lo que se está a punto de definir eh, es algo para ser recibido por todos los fieles en todos los lugares y que es algo que se va a definir solemnemente. Es algo que se anuncia. No es algo así como que lo escribes y de repente nadie se entera, no le dijiste a nadie, no hubo reunión, no hubo una sesión, no hubo un comité. No, o sea, no es algo secreto. Es un okay. acto público, solemne. Y es algo que queda bien evidenciado y es algo que no es así como que no me di cuenta que el Papa Pablo es cátedra, no, sino que todos los obispos saben que el Papa está a punto de hacer un pronunciamiento. Ok, ¿quién tiene la, la última palabra, el Papa o el Concilio de Obispos? Se reúnen los obispos deliberan, de, de estudian, porque sí, sí hay un lugar para el estudio, para, para la investigación sobre un tema, que, que tenemos en los concilios, que tenemos en la patrística, que tenemos en la Sagrada Escritura, y al final se presenta un documento y el documento es revisado típicamente por un equipo eh, que tiene el Papa, pero al final ya cuando todo se, se, se revisó, el que pone la firma es el Papa, si el Papa tiene la última palabra. Okay. Ah, ok, el Papa tiene la última palabra. ¿Ha habido discrepancias entre, entre obispos cuando el Papa establece una, una doctrina en base a su autoridad? ¿Invalible? Cuando se define algo solemnemente, no. Ha habido concilios que se han reunido y que han sido invalidados. Okay. Ha habido incluso eh, pronunciamientos que un concilio emitió eh, que después se han revisado y se han encontrado eh, que, no son, eh, que no tienen validez. Eso, eso ha sucedido. O sea que la infalibilidad no garantiza que no tendremos situaciones en la vida de la iglesia donde habrá una corrección o donde habrá una aclaratoria, Muy porque ha, ha habido sínodos que se han, que se han encontrado que fueron, fueron inválidos. Ha habido eh, algunos pronunciamientos que se han encontrado que fueron inválidos. Pero una vez que se le pone el punto final, ya no hay reversa. O sea, se puede hacer una corrección, pero mientras... Una vez que se haga una definición infalible, solemnemente, del Papa con toda la Iglesia, ya no hay reversa. Eh, el Papa que dijo que solamente a través de él es que se consigue, se obtiene la salvación. Si no me falla la memoria, León Magno, el Papa que dijo en una en una bula escátedra que solamente a través de él se consigue la salvación. ¿Tú, tú estás de acuerdo con ese Papa? Nunca he escuchado esa cita, tendríamos eh, tal vez para la otra que hablemos lo, de la lo, salvación. Te la, te la traeré porque te lo estoy diciendo de memoria, pero realmente sí. un papa, digo que solamente a través del, de él, de, como papa, se, se, a través del papa solo se obtiene la salvación. Me suena, a pesar de que tú y yo no sabemos cuál cita es eh, la que estamos aquí este, comentando, pero ah, me suena sí. más bien como que si alguien rechaza el oficio petrino de manera deliberada, con pleno conocimiento, no puede tener salvación. Si es eso, aunque para dejarlo sí, claro, lo, tú y yo no estamos seguros de qué estamos hablando aquí. No, yo estoy seguro de que eso sucedió. Lo que no estoy seguro, no, mejor dicho, no recuerdo si fue León Magno. Eh, me parece que fue en el tiempo de la... incluso Don Don, don. Bueno, eso lo podemos dejar para después. Sí, eso mejor, para, para que así no quedemos para. mal parados por citar mal o sí, algo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, tú puedes estar seguro que este video, a lo mejor los analistas... <laughs> Los analistas sí. lo van a tomar, y, pero sí estoy seguro de que eso ocurrió eh, en la historia. Ok. acá dice José, dice Carlos Veloz, cómo comprueba que la Biblia. Ah, ese ya lo vimos, no. Gracias por la pregunta, gracias. Gracias para Fernando y también muchas gracias. Bueno, acá la razón que no leí porque no entiendo dice del del dice de tres a cuatro. A lo mejor era una pregunta de cuando tú y yo estábamos eh, en, en el diálogo y no sé a qué se refiera. no no sé a qué se refiera. Eh, Melanie, gracias también, dice saludos José y al invitado sigan interactuando pues ahí está, se acabaron eh, se acabaron eh, no me gusta ignorar sobre todo a las personas que envían sus preguntas eh, por medio de, de un super chat, eh, muchas gracias a todos, Carlos pues te dejo que eh, te, te despidas este, que, unas palabras ahí para despedirte de la audiencia y eh, para que te despidas bueno, primero, eh, bendecirlos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y, y agradecerle una vez más a José Plasencia por, por la distinción de permitirme estar en su, en su espacio. Eh, vuelvo y te repito, José, yo le he dado seguimiento a tu espacio también. Te agradezco que hayas visto material del mío y espero que se repita, que no sea la última vez. Me gustaría también extenderte la, la invitación a mi canal, que podamos también compartir un poquito allá para... Para los, los seguidores que el Señor me ha permitido pues, tener ahí, eh, y sé que es, también será de mucho provecho, y, y te agradezco, te repito nuevamente, esta distinción. Así que, pues, eh, no, nos veremos en una próxima. Ah, te pido también que si es posible pueda retransmitir el, el video ya varios días después, que, que lo vean mucho acá y lo pueda colocar sí. en mi espacio. En el caso tuyo, eh, te doy permiso a ti, a Carlos Veloz, okay. para que tú lo puedas hacer este, eh, en tu canal, ¿no? Eh, ya sí, sí, por supuesto. Terceras personas para mutilarlo y, y hacer concilios y, y destrozarnos a los dos. Eso sí, ya como que no. <risa> <risa> no, pero, pero, pero está bien que si, que si hacen análisis, tanto amigo católico como que hagan análisis, pero que no, que no distorsionen lo que, lo que se dijo acá. Sí, pero así de manera íntegra, solo, solo a ti te doy permiso, sí. ¿no? Muchas Porque gracias. si ya sabes, YouTube te avisa cuando alguien está utilizando, hasta te dice el porcentaje del video que están usando y todo. Correcto, correcto. Perfecto. Eh, Carlos, pues muchas gracias. Este, gracias por estar acá. Eh, pues qué bueno que aclaraste, ¿no? Por ahí alguien decía, pues, que... Eh, no, se me olvidó quién fue, cuando dijo que ha visto que has ofendido a los católicos. Este, pues ya lo aclaraste. No, es que, ¿no? Es que hay muchos que son de cristal también. O sea... <laughs> Hay muchos que son como tú dices una cosa que tú no estás de acuerdo ahí está pero no 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 o sea yo sigo yo sigo con mi postura de que para mí el catolicismo todavía necesita profundizar más en las escrituras pero uh -huh. pero sí. el el consejo eso que tú sí. me diste eso igual que tú José o sea nadie puede sentirse sí. mal o sea no sí bueno, pues mira, yo no sé si tú quieres aprovecharlo, pero si aquí hay un protestante que, que considera que yo lo he ofendido, yo, pues yo pido una disculpa. No, no es mi intención. No ha sido mi intención. No quiero que hoy sea mi intención. No quiero que mañana sea mi intención. Así que pido una disculpa. Claro. Si tú me escuchaste expresarme de una manera que te ofendió, pido no, yo, yo, yo. una disculpa. No, pero esta ha sido una de las mejores entrevistas y, y, y conversatorios que he tenido. O sea, no. O sea, desde el 1 al 10, yo le doy un 10. No, este, mira, a mi amigo Santi que te imite. Mira que José no dice para, 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 para. El nombre no, me, él no me da con el para para, o sea, José lo me, que no sabes, escucha. lo que tú no sabes, eh, Carlos, es que eh, yo también este, yo también tengo el el para para para, mira. Para 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 para. Para 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 para. Para para <laughs> para para. <laughs> ah, ese contagioso, el para 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 de Santi es sí, contagioso. Yo lo uso en mi canal, Para para. Sí. que yo tomo crédito porque yo fui el que le empecé a hacer la observación y de ahí mucha gente empezaron a decir que sí, estaba bien chistoso, ¿no? Por ahí en una entrevista que tuvimos. Carlos, eh, pues Carlos, mira, eh, estarás en nuestras oraciones, como sé que también tú nos, nos tendrás en las tuyas. Amén. Obviamente estamos en desacuerdo, pero podemos ser respetuosos, podemos ser caritativos y podemos también de, tratar de tener una influencia positiva, eh, yo de mi lado y también tú de, de tu lado, eh, tratar de animar a, a nuestros hermanos que, que más, allá de, más allá de que estamos en desacuerdo y que podemos, en un debate podemos a, en, eh, acalorarnos ¿no? y podemos este, de repente perder, como decías tú, meses, eh, perder el temperamento, pero no significa que debamos maltratar a nadie o lastimar a nadie o, o insultar a nadie, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que podemos tratar de hacerlo y y este, hermanos, pues muchas gracias a todos, gracias a los que enviaron sus preguntas, gracias por acompañarnos, gracias por los super chats a todos. Y Carlos, no te me vayas un minutito, ahorita para eh, voy a poner la, la salida y ahorita regreso con contigo, hermanos, pues yo me voy a despedir como siempre lo hago en este programa, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Y si no le has dado like, mi pregunta del millón de dólares es ¿por qué no lo has hecho? Dale like, comparte en tus redes sociales. Y bueno, una vez más, ya lo dije verbalmente, pero una vez más, gracias a los patrones, gracias a los miembros del canal, gracias por sus preguntas, gracias por su paciencia conmigo, con Carlos, gracias por aguantarnos por dos horas, rompieron récord los hermanos. Así es que muchas gracias por todo y ahora sí, me despido diciendo que viva Cristo Rey.